¿Cómo están? ¿Cómo están, amigos del mundo? Bienvenidos sean todos ustedes a nuestro evento tan esperado de MasterChef Vegetariano Vegano, que por fin es una realidad aquí en este canal de YouTube. Queremos darle la bienvenida a todos ustedes. Esta es su casa, este es el lugar donde ustedes hoy aprenderán sus primeras recetas vegetarianas veganas. Las van a aprender gratuitamente el día de hoy, así que a todos ustedes les enviamos un abrazo virtual. A nuestros amigos que se van conectando, está Perú, Bolivia, coméntenos desde dónde están, Paraguay, Estados Unidos, México, a nuestros amigos ahí de México, Bolivia, un saludo grande, conectadísimos ya, bienvenidos sean todos, nos van escribiendo por ahí sus mensajitos. Saludo Jacqueline, saludo Nelly, buenas noches, nos deja por acá Sonia Marca, ¿qué tal, cómo estás? Virginia, un saludo para ti desde Oruro, Bolivia, está frío en Oruro, está frío, un saludo para ella, gracias, dice Irma por acá, socorro, y bueno, a todos ustedes le vamos, Alberto, ¿cómo estás? Carmen, Elsa, saludos Irma, Ronnie, Sara, Villavicencio, saludos para Ligia, Carle, Fanny, bueno, a todos ustedes un saludo grande, espero que estén disfrutando allí desde donde se encuentran esta transmisión, y bueno, queremos darle la cordial bienvenida esta noche ya para nosotros aquí en Brasil al doctor Salvador Briones, que se encuentra con nosotros. Doctor, ¿cómo estamos? Estoy ¿cómo va ese ánimo? Muy animado, muy contento, muy alegre, porque comí queso vegano. Por acá lo he visto, no se crean, no es broma lo que dice el doctor. Queso vegano. El doctor justo estuvo haciendo antes de... Vamos a ver si por ahí lo conectamos en NDI. La verdad que este... Doctor, usted se ha pasado con este quesito, No sé si... vamos a ver si sale por ahí. Mire nada más ese quesito. Vamos a ver ahí. No es broma lo que el doctor dice. Queso veganito, Quesito vegano, mire nada más. El doctor lo hizo mientras estábamos en la antesala para empezar esta transmisión. Iba preparando el doctor el queso vegano. Y una delicia, doctor, lo que hizo usted, ¿eh? Así que, bueno, amigos, hablamos de cosas saludables, hablamos de delicias, de alimentos vegetarianos, veganos. ¿Cómo los aprendemos a preparar? Porque queremos cambiar nuestro estilo de vida, queremos cambiar nuestra alimentación, estamos enfermos y la comida que cotidianamente se prepara nos está matando y queremos hacer un cambio, doctor, porque es necesario, ¿verdad? Los animales están enfermos y comer productos de origen animal te enferman, te contagia. Así es. Entonces, y otras personas dirán, yo quiero darle más calidad de vida a mis hijos, quiero aprender a hacer cositas diferentes, saludables. Otro dirá, no sé cocinar, y si quiero aprender a cocinar, pues que sea en la mejor cocina, la que es saludable, la que es medicinal, la que es terapéutica. Otros dirán, quiero poner un establecimiento, quiero poner un negocio, quiero poner un restaurante, una cadena de restaurantes vegetarianos, veganos y sobre todo saludables, pues han llegado al lugar adecuado. Vamos a empezar, amigos. ¿Cuántos ya somos, Vamos rebasando los 100 conectados, vamos a ver hasta cuántos llegamos en esta transmisión. Hace una semana tuvimos una transmisión que casi llevamos 500 personas conectados, amigos de todo el mundo que nos acompañan. Y bueno, aprendiendo ahí ustedes, chef, que están ahí conectados, o futuros chef, un abrazo para todos ustedes. Vamos a comenzar. Doctor, usted nos dirá qué novedades trajo para esta transmisión en vivo. Trajimos tres novedades, pero maravillosas. Cuatro, bueno. Pues. Lápiz y papel, Lápiz y papel, que esto una sola vez se aprende. Tenemos salsa pro inmunológica. ¡Wow! Tenemos ensalada mixta hipernutritiva. Tenemos el guiso del rey. Por eso se llama el guiso. Porque a los reyes les encantaba esos guisos. ¡Ay! Y tenemos una sopa que se llama sopa levanta moribundos. Es que tienes razón, vitaminas, ¿serio? Minerales, proteínas, grasas, todo lo que necesita tu organismo en una sopa. Para personas que están debilitadas, sí. Personas que necesitan... Que están caídas. Bueno. No. Ya sea enfermas, o están anémicas, o pobreza de sangre, o no tienen energía. Quieren fisicoculturistas, se van a poner así cuadradazos. Gente que quiere, que tiene trabajo de actividad fuerte, actividad muscular. Bueno, para todos ustedes. ¡Ay! Poderoso. Vean una cosa. En nuestra escuela, usted aprende no solo a cocinar un alimento vegetariano o un alimento vegano. Lo que nos hace ser únicos en el mundo es que nuestro chef es un doctor especialista en la medicina natural.
especialista en nutrición clínica y sobre todo en trofología, que la trofología es la ciencia que estudia los alimentos y a la vez es un gran chef. Entonces él, cuando te enseña las recetas, él usa su conocimiento de la medicina natural para decirte para qué es buena esa aplicación que le está elaborando. ¡Eso, amigos! Vale oro. Y vamos a comenzar. Adana, aquí tú le puedes leer después. Bueno, ¿no? La salsita, vamos a hacer una salsita. Uh-huh. Esta salsita, como ustedes saben, también los platos que estoy preparando, sí, son platos que no son de un solo lugar, ¿no? Son uh-huh. internacionales. Muy bien. Y vamos a preparar primero una salsa picante mexicana. Muy bien. Pero sin chile. Sin chile, sin picante, sin el... No, picante sí, te va a arder hasta la conciencia. Pero sin el picante, ¿qué es malo? Sí, sin el picante que te arde otra cosa, ¿no? Sin el que entra picando y sale ardiendo. Amigos, sí. Saben, aquí buscamos hacer los mismos platos que usted conoce. En muchas cocinas probablemente lo haya visto o se asemejen, pero vamos a usar que sean, doctor, alimentos... Sí. 100% curativos terapéuticos. Saludables, curativos, terapéuticos. Mira, es único esto en el mundo, porque la mayor parte le meten de todo, combine uh-huh. o no combine, y lo que caiga, lo que no caiga, y lo más que sepas, esté sabroso. Eso, ¿verdad? Eso. Así que agárrense, amigos, y no se despeguen hasta el final de este programa. Es más, les voy a dar una yica. Ya los que estuvieron la semana pasada saben de qué se trata. Las personas que deciden invitar a otros a que vengan al evento ganan más posibilidades en el sorteo que vamos a tener al final de la transmisión para que usted pueda ganarse una beca y estudiar esta carrera o estudiar un mes gratuito o lo que le caiga en la ruleta. La semana pasada hubieron dos ganadores que han ganado la carrera completa 100% paga por la escuela. Y ellos no van a pagar ni inscripción. Brincaban de gusto. Uy, sí, uno se emocionó mucho, hasta derramó lágrimas de alegría de haber ganado. Tuvieron que llevarlo al hospital. No, no se emocionó. Es que hay gente que nos sigue todos los martes. Desde ya les decimos a ustedes, todos los martes tenemos un programa gratuito. Justo hemos hablado este martes un programa bellísimo, El Secreto de la Salud. Y hablaba el doctor de la importancia de las ensaladas en nuestra mesa. Y qué bueno, doctor, que hoy eligió enseñarnos una ensalada, porque eso no puede faltar en su mesa, amigos, por nada del mundo. Que no haya la gaseosa, que no esté el agua, que no esté el refresco, eso sáquelo y coloque una ensalada poderosa como la que va a aprender hoy. Y con su quesote en medio. Su queso vegano, amigos. Tan fácil de preparar, que no cuesta tanto, ¿verdad? Uh-huh. Y no lleva tanto ingrediente y que es bien medicinal, bien curativo, y va a tener un cerebrazo pero tremebundo, porque son alimentos que llegan con fósforo, con magnesio, con elementos, ¿verdad? Inclusive para recobrar la memoria. Complejo B, ¿no? Complejo B. Recobrarla, ácido glutámico para recobrar la memoria, ¿verdad? Hay personas que han perdido la memoria, especialmente cuando deben dinero, ¿no? Ahí es cuando la pierden más rápido. Este quesito que enseñó el doctor. Uy, uy, uy. Bueno, pero eso va más adelante. Amigos, vamos a arrancar, doctor. Usted nos dirá con cuál. El doctor elabora él mismo su recetario y él me lo da a mí para poderlo ver. Él agarra y dice, hoy vamos a elaborar, a ver, agarra su papel y su lápiz y... De 2,600 guisos, a veces me hace un poco complicado estarme acordando. Solo los guisos, ¿eh? Ahora todas las recetas son un montón que el doctor tiene. Recetas para cocinar 5 años sin repetir una comida. Él puede cocinarte durante 5 años... cada día una comida diferente y no la repite por la variedad de recetas que tiene. Pero bueno, hoy vamos a tomar algunas de ellas para iniciar. Usted me dirá, doctor, ¿con cuál iniciamos? Y ya nuestros amigos van anotando en sus cuadernitos. La salsita mexicana. Vámonos a esa salsa mexicana. Primero tienen que aprender, vea, a que las cosas brinquen de su lugar para acá, ¿eh? Allá. Mira. ¿Cómo brincan? Ve, solito, mira. Mira, yo no sé por qué, pero creo que tienen algo como una alita que... Mira, como un resorte. Yo nada más los toco, mira. ¡Clic! ¿Viste? Están allí. Brinca. Van saliendo solitos porque tienen ganas de ser colocados ya en las manos de nuestro especialista. Coloquen allí, coloquen en su cuadernito que espero que hayan traído. Coloquen así, salsa crema proinmunológica. ¿Ve? Vamos a ver, este tiene su toque mexicano, pero está combinado con el fin de que usted pueda, cuando ingiera esto,
recibir, ¿qué cosa? Medicina para su organismo. Y dice ya proinmunológica, o sea que nos ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, sobre todo en lugares como aquí en Brasil, que estamos en el cambio de clima y la gripe y eso todo lo que, demás. Lo que tienen que aprender a hacer con los tomates, así. ¿Y estos por qué? Porque hay que el gusto es que sepa como ahumadito, como si fuese a la parrilla. Oh. Y es que le quitamos la cáscara, se lavan y todo eso. Muy bien. Se le quita la cáscara porque queda un sabor riquísimo. Ese es el gusto mexicano. Ya están lavaditos. Sí, ya están lavaditos. Ahora, entonces, amigos, nos vamos a la cocina. Vámonos a la cocina. Vamos a ver qué hace el doctor, ¿eh? Vamos a ver esa cámara ahí. Ay, ay, ay. Ahí está. Sí. Vamos a ver. Ay, ay, ay. Aquí ay, le ay, pones ay, una musiquita. Tararán, tan, 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 tararán, tan, 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 tan. Como esa que está sonando. Tan, 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 tan. Bienvenidos sean todos amigos a MasterChef Vegetariano Vegano. Estamos, anótense allí porque estamos con esta salsa crema pro inmunológica en su sabor mexicano. Les vamos a regalar también este, ¿cómo se llama? Esta vistita tan hermosa, ¿no? De un pan de zanahoria. Ay, 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 ay. Amigos, bienvenidos todos. Mire, estamos arrancando con la receta. Usted va a colocar allí esta salsa crema proinmunológica en su sabor mexicano. Pero es una salsa, recuerden, proinmunológica, ¿sí? Voy a pasar para este que es más rápido. Sí, salsa proinmunológica. Uh-huh. Y ahí está, ese de ahí está más poderoso. Sí, amigos, sí, sí. Miren, los tomatitos están yendo al fuego porque van a tener una técnica ahí el doctor, ¿eh? Se carboniza la piel, la cáscara. Uh-huh. Y entonces ahora sí, esto empieza a saber rico. Esa salsa sin esto no uh-huh. sabe rico. Exacto, muy bien. Vamos enviando un saludo a nuestros amigos del Perú. Inés Checa, ¿cómo estás? Sara Villavicencio, buenas noches, nos escribe por acá. Ligia, buenas tardes, nos dice desde Colombia, saludos. Oh. Wow, Colombia todavía está temprano. Aquí me acuerdo que yo fui a Colombia, ¿eh? Yo ¿sí? fui a Colombia a hacer clases de alimentación también, en el año 93, por ahí así. Wow, o sea, buenos tiempos, ¿eh, doctor? Sí, sí, muy buenos tiempos. Sara Villavicencio dice, ojalá que me gane una beca. Sara, tráete personas al programa. Cada 5 personas que tú invitas aquí y vengan y coloquen tu nombre cuando estemos sorteando, te damos una chance más de la ruleta, ¿sí? Ronnie, ¿cómo estás, Ronnie, desde Perú? Saludos, Ronnie, saludos, saludos, saludos. Pensilvania, doctor, Elsa oy, Pérez. Oy, oy, Elcita. República Dominicana, Roxana Hernández, oh, conectada allí. Roxanita. Saludos, Roxana. ¿Cómo estás, Roxana? Bolivia. Saludos, Virginia, hasta Bolivia. ¿Quién más? Cochabamba, Bolivia, Nela. Igual, varios Cochabamba, amigos tenemos amigos de Cochabamba. Sí. ¿No? Olga Pérez de México, doctor, su compatriota. Su compatriotaza. De Cartagena, Colombia, Kelly Mercado. ¿Cómo estás, Kelly? Saludos. Colombia, Aide, Judith, wow, varios amigos de Colombia, México, Nelly. Ya está, Dan, mira. Wow, quedaron ya doraditos, africanos. Carbonizaditos, bien chamuscaditos. Pero nota la piel que ya se le cayó, ¿no? Casi. ¿Cierto? Entonces yo la voy a pasar a la lavadita para que uh-huh. se vea. Vamos a ver en ND. Algunos en México la hacen con todo y cascarita, ¿eh? Porque uh-huh. dice que es carboncito. Pero mira qué rápido le sale la piel. Eso, de eso se trata, Dan. Que lo veas así, mira, que lo veas, mira cómo quedó. Sin piel en segundos, mira. Y entonces alguna persona pues lo pela, el tomate, ¿no? Pero no, el gusto es que queda el sabor tostadito. Como un tomate tostado, ¿no? Wow. Queda un sabor muy riquísimo, por eso es que a la gente le gusta eso. Allá en México les gusta mucho. Bueno, una vez que ya está así, Adán, lo que tenemos que hacer es echarlo acá a la licuadorita. Esta licuadorita poderosa. 2 tomates en su recetario para esta crema, esta salsa proinmunológica, es colocar 2 tomates al fuego. Ya hemos visto cómo, ¿verdad? Sí. Ya hemos visto cómo. Lo cortamos así en 4 y lo echamos a la licua. Le quitamos la punta de la cola uh-huh. y lo pasamos en 4.
Amigos, hoy aprenden a cocinar algo diferente. Hoy se van todos a su casita habiendo aprendido algo diferente, algo nuevo. Le voy a echar uno sin, para que le dé un punto diferente también. Entonces, dos tostados y uno sin tostar. Uno, dos que hubo un incendio y se quemaron. Y el otro que se salvó. Ajá. Muy bien, muy bien. Vamos a ver. Entonces, una vez que está aquí, tenemos los ajitos. Vamos a ponerle... ¿Te gusta picantito o no? Picantito, doctor. Entonces, vamos a ponerle dos... que tienen que aprender esto. Hay ajos y... Hay dientes de ajo y hay muela de ajo. Ajá. Estas son las muelas porque está bien gordo, mira. Y los dientes son los delgaditos. Entonces, vamos a partirlo. Entonces va una muela y un diente. Sí, una muela y un diente, va para adentro. Aquí hay que meterle para que poderoso. Vamos a ponerle un poquito de oreganito. 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 Una pizquita de oreganito. Este cilantrito. El cilantro. Vea, acuérdense que el cilantro es el que tiene raíz, ¿eh? Y el ¿cómo se llama? Y el perejil es el que no tiene. Ahí lo vamos a poner así. Entonces vamos a picarlo en dos o tres. Y listo, ahí está. Le ponemos así. ¿Qué más nos falta? Tenemos el tomate. Tenemos orégano, tenemos cilantro, tenemos el ajito. Vamos a ponerle una pizquita de sal, una pizquita de sal. Sal al gustito. Y al disgusto si nos pasamos. Uy, no vaya a ser stevia. No. Es sal. Sí. Colocamos stevia. Sale la crema dulce, Doc. Sábele bien dulcísima. Y no se les olvide su quioncito. Bueno, por eso es inmunológico, porque el kion es bien poderoso para eliminar virus, bacterias, microorganismos. Ahora que estuvo el COVID dando duro, se recomendaba mucho que tomaran su kioncito en la sopa. Así es. El kioncito con ajo en la sopita. Y qué maravilla. Ese kion es muy bueno. Amigos, recuerden que estamos haciendo una crema pro inmunológica. Con esta cremita usted afuera cualquier virus, afuera cualquier complicación inmunológica. Recuerden que con esta cremita, olvídense de estar comprando sus cremas envasadas llenas de un montón de conservantes, aditivos, saborizantes. Eso no, 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 no use eso. Vamos a aprender a hacer nuestra propia cremita como la está haciendo el doctor ahora. Sí. Y con eso... Chao a los problemas de congestiones virales. Y si no tiene, dirá, no, pues todavía no me dio gripe, entonces voy a dejar la crema para cuando me dé la gripe. No. Y es aperitivo. Es mejor evitar. Este evitar. Es aperitivo, vea, aumenta el apetito. Eso, y se puede prevenir, doctor, ¿verdad? Sí, sí. Se puede prevenir antes que buscar remediar. Entonces, como ya lo tenemos aquí, vamos a agregarle un poquitín de agua nada más. Poquitín, no mucho, Aquí tenemos agüita. Ajá, tenemos agüita de manantial. Agüita buena de manantial. Preferimos esta agüita de manantial a la otra agua, Hervida, no usamos agua hervida. Miren la pureza del agüita. La voy a tomar, lo voy a echar aquí. Están viendo, chicos, lo que se está agregando. Ya hemos visto, Poquita agüita, Dos dientes de ajo. Que lo vean ahí, mira. Sí, aquí va sus hierbitas, tres tomatitos y para adentro. Va para adentro. Ahí está. Hay que ponerle un poquito de aceitito. Y el aceitito es de vital importancia también. Qué bonito va quedando hasta ahí, Sí. Uy, yo lo comería así, semi-triturado ya. Tenemos aceite de girasol. Ajá. Vea, es muy bueno. De oliva o de girasol, que ustedes quieran, Le vamos a echar aquí dos cucharaditas, Una, dos y su yapita.
Tres cucharaditas, tres cucharaditas. Dos y media, pues. Bueno, dos y media. Ya ponle tú, ya ni... ¿Ni para ti ni para mí? Ni para ti ni para mí. Uy, salió más grande que la tapa. Vámonos, chicos, vamos a licuar ahora sí. Esta salsa es súper riquísima, Dan, ¿eh? No vais a pensar que es cualquier salsa. Es una salsa súper deliciosa. Ya por el olorcito promete, doctor, ¿eh? Mira, simplemente con que la comas con las puras papitas. ¡Wow! Ya huele. Huele rico. ¡Ay, ay, 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 ay! Chicos y chicas, ¿qué les parece? Coméntenos ahí. Difícil... Fácil, ahora le vamos a decir para qué sirve esta. Desinfecta esta salsa, la garganta también, desinfecta la garganta, elimina virus, bacterias, microorganismos. Colocamos ahí su título, qué bonita crema, ¿no? Salsa crema pro inmunológica. Amigos, ¿qué les parece? Cuéntenos, yo les voy avisando, es desinfectante, antioxidante, purificadora, estimulante, es aperitiva. Ayuda en la salivación, a los jugos gástricos, mejora la digestión, mejora la salud y sobre todo, amigos, previene que usted agarre infecciones virales. Esta salsita, consumiéndole sus almuerzos, con su ensaladita, con sus papitas cocidas, con su yuquita. Ah. Uy, con su yuquita, ¿no? Ay, 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 ay. ¿Dijiste yuquita o ruquita? Bueno, también los que tienen, ¿no? Los que tienen, comen al lado de su ruquita con su yuquita. Ay, 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 ay. ¿Qué les parece, amigo? ¿Cuánto nos demoró hacer esto? A ver, en los comentarios. Vámonos. Vámonos a los comentarios. A ver, ya pasamos más de 200 amigos en el mundo conectados. Mira. Saludos, ¿eh? Quiero que lo veas así, mira. A ver. Mira. Ahora, déjame ver cómo anda de sal, ¿eh? Hay que ver cómo anda de sal. Un poquito le faltó. Un poquito. ¡Wow! No era tan poquito. No era tan poquito, Doc. No, es que se ve mucho porque hay aumento ahí en la máquina. Fue por el zoom. Sí. Ahí está. No, olvídate. Dijo nuestra amiga Jaun. A ver, tienes que probarla, Dan. No hay otra. ¿No hay otra? No. Que se tiene que probar aquí las cosas. Todas son probando. Uy, nomás nos va a quedar el buen aroma ahora. Vamos a ver. ¡Wow! ¿Qué picantito, te parece? ¿Eh? Bien rico, picantito. ¿No? Picantito. Sí. Ahora tengo una palabra de aliento. Para ustedes. Está triste. Yo tengo una palabra de aliento. ¿Quiere que se la dé? Véngase aquí, va, que vea. Solteros, ¿pueden consumir esto? Casados en la noche, no les recomiendo. Dice, sí. Buenísimo. Cuando estás así con un olor fuerte de boca... Vea, y te ven allá en México, dice, háblame de perfil porque de frente me depilas. Es de depilación láser. Amigos, el ajo ingresa a todo tu organismo y comienza a combatir todo, como le dice el doctor, los chuchulucos que encuentra por allí. Recuerden que mantener un cuerpo alcalino evita que usted se complique con cualquier problema inmunológico. Alcalino. ¿Y el ajo, doctor, qué tan alcalino será? No, es el número uno en alcalinidad en España, el ajo. O sea, la carta... ¿Solo en España? La carta alcalina. Ah, la carta que sacó España. Ácida alcalina. Entonces, esa carta del pH, ellos clasifican el ajo más con un pH más alto que el limón. Y digo yo, ¿por qué si el limón es más...? No, está clasificado así. ¿Por qué, Beto, a saber? Un estudio de España. Lanzó que el ajo número uno en alcalinidad. ¿Cómo, doctor? Siempre le consultan. Doctor, ¿cómo puedo estar como usted dice, que hay que estar alcalinos? Espero que estén en este programa, porque dijimos que vamos a tener una clase práctica. Porque los martes tenemos una clase teórica donde enseñamos el porqué de las enfermedades y cómo evitarlas. Y aquí está la clase práctica. Ah. Así que, facilita la crema. ¿Lo aprendieron o tienen preguntas? Si tienen preguntas, me escriben por aquí.
¿Sí? ¿Tienen preguntas? Se ve riquísima y fácil de preparar, dice Ligia, ¿no? Excelente, pues es fácil. Mira qué delicia ahí en pantalla, ya salía. Ay. Yo digo, es que es fácil, no es difícil, no es complicado. Vamos a ver, ¿quién más nos escribe por acá? Qué deliciosa se ve esa salsa, dice. ¿Cuánto nos demoró María Julieta? Creo que fueron minutitos nada más, ¿no? Más nos demoramos en hablarles a ustedes que en preparar. Olga, saludos hasta México. Bueno, ¿les quedó alguna duda de cómo preparar esta salsa? No, ¿verdad? Dos tomatitos asados, uno crudo, picaditos en la licuadora, dos dientecitos de ajo. El ajo, recuerden que depende a su gusto. A mí me encanta picoso. Dos ajos para mí está perfecto. Tal vez usted dice un ajito o no quiero con ajito, me gusta sin picante. Ya, eso depende de ustedes, ¿no? Pero recuerden que para que sea pro-inmunológica, tiene que llevar. En Perú, ¿te acuerdas que te sirven en un plato, es unas dos paponas de esas grandes calientitas, ¿verdad? Y te sirven unos dos huevos cociditos y tu salsota ahí, tres salsas para que escojas. Aquí solo con esta no necesita más. Yo le pongo mis tostaditas doritos ahí. Y ¡ay! Ah, el doctor sabe hacer unos doritos saludables. Sí. Ay. Amigos de Bolivia dirían, la yahua está pronta, ¿verdad? Ustedes dicen yahua. Nosotros en Perú le decimos crema y en otros países le dicen salsas. Sí. ¿No? Sí. Y yo un día estaba en Rumanía. Ay. Y dije, me trae una salsita. No, fue en México. Ah, en México. Una salsita. ¿Tiene salsita? Y me trajeron un poco de sal. Eso. Yo cuando llegué al Perú por primera vez, llegué a un restaurante, le digo, ¿qué tiene para comer? Tenemos un guisito, ¿verdad? Que es un saltadito de verduras. Y tenemos un saltadito de brócoli, ¿verdad? Tenemos un saltadito de coliflor y tenemos un saltadito de berenjenas, ¿no? ¿Cuál quiere? Le digo, pues uno que no salte mucho para poderlo agarrar. Porque en México hay frijoles saltarines. Ay, cada país con lo suyo, ¿eh? En Colombia se le dice salsa, nos dice aquí Olga Daza. Gracias. Ingredientes de la crema. Oye, Mildred, ¿qué no has estado en el programa? ¿Lleva ají o no? Estaba en el baño, creo. ¿Lleva ají o no? Dice, no, ají no le eche. Porque si le echa ají, se acabó la nutrición. Recuerde, en esta escuela nosotros enseñamos a hacer alimentos que eviten que usted se dañe su organismo. ¿Qué pasa cuando usted consume el ají? Daña la vesícula, daña ¿qué cosa? El hígado. El hígado. El páncreas. El cerebro. El cerebro, los intestinos, daña el estómago. Y la conciencia. Esa es la que ya no se sana. Amigos, y con esta salsa que es picosita, rica, ojo. Tomates que fueron puestos al fuego, luego ven la transmisión y le dan para atrás cómo se hace, porque hay un secreto en el tomate de cómo hacerlo, al fuego. El sabor que queda. Es diferente. Es diferente a crudo. Es bien diferente el sabor de esta crema, o de esta salsa, o de esta yahua para nuestros amigos en Bolivia, porque los tomates fueron asados en el fuego. De ahí se lo pela en el agüita bien bonito, se los limpia y se los corta los dos a la licuadora. Uno va sin tostar y se le echa, ¿qué cosa? Un poquito le echamos de esto, doctor, ¿cómo se llama esta plantita? Perejil y cilantro. ¿Perejil y cilantro fueron los dos? Sí, ¿o solo perejil? Es que está mezclado ahí. Sí. Ah, ya, pero fue el que usamos. Cilantrito. Sí. Cilantrito, así una porcioncita de cilantrito picadito también a la licuadora. Al que le guste el cilantro, a veces gusta mucho cilantro, perejil y hierbabuena, no sé por qué les encanta los tres juntos. Eso pueden ustedes también agregarlo y probar cuál le gusta más, ¿eh? Y después ajito al gusto, si quiere más picoso, dos ajitos, si no, uno, ya podría estar bien para esa cantidad de tomates. Y recuerden, un pedazo de jengibre, una parte de jengibre o de, ¿cómo le dicen en el Perú? Quión. Quión. Ah, ya se me empiezan a ir los nombres. Y quión, un pedazo de quión o jengibre, para algunos países jengibre. Sal al gusto y dos cucharitas y media de un aceitito vegetal que usted pueda tener. Suficiente y todo al igual, amigos, y se acabó. Y a servir y a comerlo con papitas sancochadas, choclo sancochado en el Perú, que extraño mucho. Viene la ensalada. La ensalada, ¿qué dijimos? Esta es una ensaladita. No, sí. Súper. Yo no lo tengo, doctor, ensalada acá. Ensalada mixta hipernutritiva. Ensalada mixta hipernutritiva.
Y ahí está. Bueno, miren ustedes la cantidad de verduras que vamos a utilizar. Muy bien, ahora sí, anotando. Ya les dije cómo fue la crema, ¿eh? A licuar y hasta pronto. Vamos a ver esta otra ensaladita. Recuerde usted que si estuvo en el martes pasado, recibió de primera mano la información del por qué debemos consumir, pero sin fallar, ensaladas en cada almuerzo. No podemos fallarle a las ensaladas. Y ensalada, amigos que están conectados, no es una hojita de lechuga con dos rodajitas de tomate, ¡no! La ensalada es lo más importante que usted va a consumir en sus almuerzos. No es el guiso, no es la fritura, no es la sopa, es la ensalada. Recuerde que lo que dijo el doctor Salvador Briones, lo vivo, doctor, vivifica, lo muerto mata. No lo digo yo, ¿eh? Lo dice el doctor, y si lo dice él, porque estuvo a punto de morir y con puras ensaladas, hasta el día de hoy no necesita lentes, tiene una mente brillante, tiene energía para tirar a chorros para todo lado con las ensaladas. He ido solamente una vez al dentista en toda mi vida. Huesos fuertes, dientes fuertes. No. Todos mis dientes y mis muelas están completos. Vea. Solo las del juicio, porque no soy juicioso. Y vea qué fue, doctor, con las ensaladas. Él no hizo otra cosa que ir al crudismo, ir, sí, a las fuentes de ensaladas. Y hay alguien que dice por ahí, pero las ensaladas los deja todos débiles, todos desnutridos, todos chiquitos, todos raquíticos. Oiga, mide 1,90 m casi. No, puras ensaladas. Tienen razón. Las ensaladas te desnutren, te dejan tirado a la calle, te dejan todo hambriento todo el día. Andas, ay mamá, no me llené, ay mamá. Vea, las ensaladas mal hechas. ¡Ahí está! Ya no se asusten. Los alumnos, híjole, contradijeron a Adán. ¡Ay, pobrecito! Esas ensaladas, la persona vergüenza que ajena. No sabe hacer una ensalada, ¿vea? Cae mal, lógicamente. Por eso que no confundan, ¿no? Porque es cierto. Las ensaladas mal hechas y que no están bien combinadas, ¿vea? Son un desastre. Y caen mal y la persona se siente débil y se siente cada vez peor. Pero mira, estas ensaladas, ¿quién se va a sentir mal con un pedazón de queso, con cereales, con oleaginosas, ¿verdad? Vitaminas, proteínas, minerales, grasas, tiene todo. No necesitas más. Tu organismo no quiere más. Pero está completo. Acuérdate, suficiente y completo. Nutrición, eso es nutrición. ¡Ah! Un aplauso para eso. Ven, amigos, las clases con el doctor Salvador son así. Cuando él te enseña a cocinar, te empieza a enseñar de un montón de cosas. Y ni diga la clase personalizada, la clase paga que nosotros tenemos. Si alguno de ustedes se interesa por estudiar, recuerde que nosotros tenemos una escuela donde enseñamos esto. Y el doctor va respondiendo sus preguntas, enseñándoles el por qué, valores, nutrición, las cualidades que tiene. Uf, ustedes tienen que estar allí. ¿Para qué les digo más? Bueno, vamos a preparar la ensalada, ¿les parece? Porque si yo me pongo a hablar, el doctor se empieza a preparar y me deja botado. Bueno, doctor, para esto estamos usando, anótense allí. Vamos a usar una papita, si es grandecita, una papita cocida. La picamos en rodajitas, vamos a ver en NDI si logramos capturar lo que tenemos por aquí. Y recuerde que con eso usted va a tener papita sancochada. Sí, papita sancochada, sí. Tenga lista. Porque vamos y vamos a tener zanahoria sancochada también. Zanahorita sancochada también. Muy bien. Zanahoria sancochada, papita sancochada, brócoli al vaporcito. Esto sí, sí. Brócolicito que fue pasado al vaporcito de una manera sin destruirla, sin cocerla tanto que a veces hay personas que lo ponen a las pobres verduritas hasta que casi desaparecen en el agua. No. Hasta que lloran. Sí. Mire este de ahí, ¿eh? Miren, amiguitos, miren. Ahí está nuestra ensaladita que estamos empezando a colocar en nuestro platito. Ustedes dirán, ¿eh? Brócolicito al vapor. Quiere decir que usted pone el agua a hervir. Y cuando esté hirviendo, si no tiene la vaporera, que es un filtro que el agua hierve abajo y acá tiene como un coladorcito y se colocan las cosas encima, cómprese una vaporerita, no son caras, son baratitas. Cómprese una vaporera y haga sus verduritas al vapor, es lo mejor, porque ahí se aprovechan mucho los nutrientes. Cuando lo coloca en el agua, se va en el agua muchos nutrientes que usted luego termina tirando el agua y queda con algo que
Le falta. Le vamos a hacer un guacamole mexicano. Vámonos. Vamos entonces, seguimos aquí. Lleva una salsa guacamole, que le llaman así guacamole en México, ¿no? Ojo que hemos colocado en el plato allá, ya veíamos una base de lechuga, una zanahoria cocidita, un brócoli al vaporcito y una papita en rodajitas. Muy bien. Doctor, ¿esto que estamos haciendo con el tomate va a ser para una salsa? Sí, una salsita que se llama guacamole. Ajá. Mexicano también. Ah, muy bien, muy bien. Vamos a hacer Hoy tenemos una comida, bueno, los principios mexicanos. Tenemos una sopa filipina. Uy. Ay, 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 ay. Pero es una de las más famosas en el mundo porque es demasiado nutritiva. Así es. Entonces se coloca el tomatito picadito aquí, ¿eh? Tomatito picadito, y le digo a la cebolla que se venga para acá, mira, se va a venir así, tranquila, cebollita, con calma, cebolla, no te aceleres. Cebolla se enoja, ¿no? Sí, dice. Me está haciendo muy famoso y no me han dado nada. No me han dado mi tierrita. Qué rico la ensalada, dice Marleni. ¿Qué te parece, Marleni? Es que así es, cocinar saludable. ¿Quién dijo que es algo imposible? Hay algunos, doctor, que asocian cocinar saludable con caro. Con que caro. Es caro, que es caro, dice. Sí. Ay, no, saludable para los que tienen plata. Claro. Y sin embargo, ¿cuánto cuesta la carne, el pollo? ¿Me va a decir que una cebolla cuesta más caro que la carne? No. Mira, vamos a hacer un peine de la cebolla. A ver, ¿cómo es eso, doctor? O sea, este ya lo hicimos así, lo cortamos en forma de un peine. Ah, ¿no está cortado hasta el final? No, de ahí no. Para que eso sostenga todo. Ah, ok. Y ahora lo parto a la mitad. ¿Verdad? Ojo, esa técnica, no cortó la cebolla hasta el final, solo hasta una parte. Y luego, ahora sí ya me vengo, pum, chin. Finito, mira, todo sale finito. Oh. Ya decía yo, ¿por qué cuando empiezo a cortar la cebolla se me va por todo lado? Lo estoy haciendo lento para que lo vea la gente. Ajá. Y ya está, ¿ves? Qué rico. Ahora sí lo echo acá y ya está. Muy bien. Bueno, entonces como ya está, ahora miren, va quedando la salsita va quedando, ¿no? Uh-huh. Ahora le voy a colocar entonces su cilantrín. Cilantrín, ahí está, uno. Uy, ¿qué le pasó a esto? ¿A dónde te vas? Cilantrín no puede fallar, ¿eh? Sí. Chico, no se asuste cuando nosotros decimos palabritas como papeada, cilantrín, toquiñín. Son palabras de Salvin Bres nada más, ¿eh? Nuestros alumnos ya nos conocen ya. Nosotros inventamos cada palabra aquí. Son palabras para que piensen un poquito. Van a decir, ¿qué es cilantrín? Cilantro, cilantro. Ahí va, ahora por cariño sí, le decimos va para allá. Cilantrín. Claro, esto ya le quitaron la raíz, ¿no? La raicita ya se la quitaron para que no esté estorbando mucho. Muy bien. Huele rico, ¿no? El cilantrito. Agradable, agradable, agradable. Ahora sí, entonces, una vez que tenemos aquí... Uy, esta paltita no le digo que salte porque me mata, mira. Paltón. Aquí las paltas son así, ¿no? En México son chicas, son medianitas. ¿Dónde se va usted? ¿Por qué se va? ¿Por qué se va? Pero este es un... ¿A quién vio? Esta cámara se ve una mosquita que pasa y ¡fif! Se va y lo o sigue. Quizás está una chica hablando, apareciendo ahí en la... No, es que la como pantalla. Dijo que echarle sal, acá me dijo y se fue. Ay, ay, ay. Se salió. O no le gusta el picante, ¿no? Ay, 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 paltota. Mira, doña Paltona. ¿Sí? Doña Paltona. ¿Por qué esta camarita? No, camarita, no te vayas. Pórtate bien. Quédate aquí con nosotros. Mira la ensaladita. Ay, qué. Chicos, yo digo, si no comen vegetariano. Vale. Entonces. A ver. Mira qué paltón. Vámonos. Ay, 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 paltota. Me dan ganas de chuparlo, pero ahorita no. Bueno, lo guarda por ahí para despuesito. Sí. Mira, ahora sí. Tan, tan, tan. Listo. Ah, les quería enseñar, ¿no? Para que sepan cómo, una vez que está esto aquí, cómo sacar el hueso. Así, mira. Fíjate, una,
Y luego nomás lo echan a la basura, así, una, dos, tres, chin. Listo. ¿Qué te pareció? Y se fue y se fue. Se fue, rápido. Muy bien. Qué paltaza, ¿no? Yo creo una paltita para toda una semana, creo. Con unas paltas como esas no daría descansar, mira, bajo el palto, porque no, si mira, te cae una... Te cae una, ya... Qué palta. Qué palta. Te aplasta la cabezota, digo, la cabecita, perdón. Chicos y chicas, va quedando la salsa. Ay, 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 mira, 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 mira el guacamolito, Adán, mira, mira. No se bate mucho, para que quede... una mazamorra, si no. Sí, sí, así que quede bonito. Le echamos mira, mira, tienen que aprender bien a hacer este guacamolito, Agarran aceitito de ¿cómo se llama? Girasol, olivo, o girasol, o de olivo. Y le echan así un poquito, y después de esto, pues, su salecita sin pasarse. Y sin que le falte y sin que se pase, ¿no? Yo ya tengo experiencia. No se me pasa. Vamos a ver, ahora vamos. Sí se bate un poquito, pero no... Con amor, con cariño. Con amor, sí. Ahí está, y listo. Ahora sí, jóvenes, va a sobrar para nosotros. ¡Oiga! Para el fondo. ¿Qué les parece, amigos, de esta transmisión? Mire lo que usted está aprendiendo de primera mano hoy, para que no diga después, pero no nos enseñó. Mira, no qué, nos dijo. ¿Cómo una ensalada de estas te va a desnutrir, no, Adán? No, de ninguna manera. Al contrario, de no te vas a poner manera más fuerte que un elefante. Por eso es que esta ensalada es poderosa. Sí, poderosísima. Ensalada mixta hipernutritiva. Hiper. Bueno, entonces una vez que ya lo tenemos así, tenemos que buscar una cosita que le falta aquí. A ver qué era lo que le faltaba. Esto. Pero no trajimos pimientito verde. No trajimos pimientito verde, entonces vamos a usar... Miren el tamaño de los... de los pepinos aquí. Acá son pepinazos. Son pepinazos, ¿no? Como para que... agarrarlos. Aquí parece que todo crece grande, ¿eh? Sí, solo los toquiños son chiquitos. Sí, toquiño es un perrito aquí que queremos mucho. Es una mascotita que tenemos por aquí. ¡Qué ensalada, eh! ¡Qué ensaladita! No, pues mis respetos. A ver, chicos y chicas. Díganme si no quisieran una ensaladita de esos el día de mañana en su almuerzo. Les iba a decir que la cascarita acá es muy nutritiva, sí, y le gusta mucho a la gente. Sí, la cascarita les encanta a la gente. Sí. Ensalada deliciosísima, ¿eh? Ensalada rica. A ver, cuéntenos en los comentarios hasta allí. Hasta allí cuéntenos. ¡Oh, qué delicia! Ya me dio hambre, dice Irma Fuentes. ¡Irma! Irma, ¿cómo estás, Irma? ¿Qué tal? Irma, espero que ya estés matriculada. Irma, sí. Irma es de las estudiantes. Gusto saludarte, Irma. Una de nuestras alumnas aquí en la transmisión, volviendo. Muy bien. La hoja verde es lechuga, sí, una hoja de lechuga de base, sí. Si gustas de espinaca también, no hay problema. Y va el brócoli, el vaporcito nada más, zanahoria también cocidita. Dile que las hojitas del pepino se come, el pepino acá se come con todo y hojitas porque son muy orgánicos. Orgánicos, son nutritivos también, tienen muchas vitaminas. Ojo, le hemos quitado al pepino así la cascarita con ese peladorcito, como verán, y vamos a usarlas por aquí. No solo es decoración, sino que se comen. También puede ser de pimiento verde, como quieran. Qué rica ensalada, por aquí dice María Yapes. ¿Cómo estás, María? ¿Qué tal? Me dio hambre, dice Yesenia Aurora. Hola, Yesenia. Pero ¿cómo no va a dar hambre? Vente, Yesenia, vente aquí, que aquí te invitamos de primera mano lo que el doctor está preparando. Sí, sí, de primera manita. Bueno, vamos a agarrar ahora pimiento rojito. Estos pimientitos son muy bonitos, estos pimientitos. Ojo, no son picantes, ¿sabes? Estos son de los que no pican. Pimiento o morrón, para nuestros amigos en diferentes países. El buen morroncito.
Morroncito es muy, 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 es para la buena circulación de la sangre. Con esto circula tu sangre maravillosamente bien. De veras que cuando tú preparas una ensaladita de estas así, la verdad que da gusto, da gusto almorzar así, comer así. ¿Por qué? Porque te vas a sentir muy bien, muy rico, platitos muy, muy deliciosos. Bueno, ahí tenemos entonces una ensaladita rica. Y bueno, vamos, esto está bien. Esto está ya listo. Entonces, lo que le iba a decir, hay que ponerle su oreganito a las papitas nada más. Su oreganito a las papitas y este sí lleva su quesiño. Su quesiño. Sí, a ver. Bueno, póngalo aquí. Viene. Tenemos queso crema y queso sólido, A ver cuál les gusta más. Yo de todas maneras voy a sacar las dos para que la vean. A ver esta cómo está, si sale crema o así cómo sale. ¡Pah! ¡Pah! Ahí está. También salió un poco, mira. Mira qué bonito. Recién elaborado el quesito que ha hecho el doctor, Por eso lo estaba sacando de este recipiente. Sí. Huele rico. Mira qué olor tan rico. Agradable, ¿eh? A puro quesito. Puro quesito y del bueno. Ojo que este es un queso vegano. Sí. No contiene absolutamente nada de origen animal. Sí. Ah, es queso crema. Este es el quesito crema y tiene otro quesito que es el duro. Otro quesito. Ay, quesito crema, qué agradable. El doctor hizo dos tipos de quesitos. Ese es el queso crema y miren este de aquí. Este de aquí es el queso sólido. Y tiene un quesito crema. Ay, 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 Doc. Ay, 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 ay. Esto van a aprender ustedes a elaborar en la carrera de que se llama MasterChef Vegetariano Vegano. Este sale así, quesito crema, así queda. Sí, es más suelto, ¿verdad? Es más sueltito. Así es el quesito crema. Sí. Entonces, esa ensaladita ya está, mira. Bien nutritiva. Y si tú le pones queso de vaca con palta, no combinan. Lo que sí combina es que sea oleaginosa con oleaginosa. Son aquí tres oleaginosas. Y esto hace que este plato se convierta en un plato que hasta allí, doctor, es proteico, vitamínico, remineralizador, ¿verdad? Y si tú le acomodas esto, uy, Dios mío, mira, Adán, ¿qué va a hacer esto? Mira, nada más, está listo para que lo comas, Adán, ¿eh? Te vas a... No vas a dormir... Ay, no me deja la ira. Como cualquier persona, sino como rey vas a dormir. Ay, ya, ya, ya. Amigos, a ver. ¿Qué decían algunos que los vegetarianos que comen? ¿Solo lechuga? No, amigos, que van a estar débiles, desnutridos, descuajeringados. No, pobres, pobrecitos. Yo crecí grandote y amo demasiado las ensaladas, amigos. Amo las ensaladas. Y ahí está su plato de ensalada mixta hipernutritiva. ¡Qué delicia! Vamos a ver sus comentarios. Y te viene, el almuerzo del rey. Uy, 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 uy. Uf, el dice, qué rico, Carmen Coragua, dice, qué rico, por acá están escribiendo, el queso crema, ¿de qué es? Dexi, Rincón, lo enseñamos, va a ser creo que el tercer mes de carrera, porque son 6 meses de MasterChef Vegetariano Vegano, si no me equivoco, el tercer mes viene la elaboración de leches vegetales, quesos vegetales y sus cremas, yogures. Todo, pero de manera vegetal, no entra nada animal. Pero... Todo esto son oleaginosas. Y son para chuparse los dedos porque aportan al organismo salud y te da al paladar un gusto bien agradable. Todo esto en la carrera de MasterChef. Y un saludo a los estudiantes que ya tenemos inscritos estudiando con nosotros. Enhorabuena a todos ustedes. Adán, les vamos a enseñar de todo. En panadería les vamos a enseñar a hacer estas galletitas, En panadería son galletitas integrales. Muy bien. Va a haber
panificación integral, repostería saludable, leches, quesos y cremas de forma natural. Sí. Estamos iniciando y arrancando por ensaladas, cremas y sopas, guisos, especialidades en tacos, especialidades en pizzas, cocina internacional. Ah, ¿para qué les digo? Todo eso y más en la carrera de MasterChef Vegetariano Vegano, que solo dura 6 meses y usted sale de no saber nada a ser un especialista en la cocina, pero en la mejor cocina que exista en el mundo, la que es saludable. No, aquí no, en Salvit Bres, ¿eh? Nos vamos, quedan dos. Bueno. La sopa y queda la comida del rey. ¿Con cuál arrancamos? ¿Comida del rey o la sopita? ¿O vamos poniendo? Vamos poniendo y conforme, porque sí, las dos vamos a hacer. ¡Oy! Chicos y chicas, una sopita, aprendan a hacer una sopa, pero como dijo el doctor, levanta muertos. Si la persona se encuentra sin fuerza, sin ánimo, dele esa sopita mañana mismo. Y viene la comida del rey. Agárrense bien porque se viene, pero se viene sabroso y se viene poderoso. Entonces vamos a ir colocando. Me quedo una vez más con la pantalla de esta ensalada antes de sacarla aquí. Pantalla sí, completa. Sí. Vámonos ahí. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué delicia de ensalada! Amigos y amigas, vamos a colocar en la cocina. Esa ensaladita me dejó con ganas de comerla ya. Que sí. Termine la clase. Miren, vamos a colocar agüita, medio litro de agua. ¿Medio litro fue un litro, doctor? Tres cuartos de litro, sí. Tres cuartos de litro. Va. Hay un poco más, ¿eh? En medio litro, chicos. ¿Sí? Sí, medio litro de agüita. Medio litro de agua, colocamos en una ollita. ¿Esto vamos a dejar que hierva, doctor? ¿Esa sí, agüita? Tiene que hervir bien. Tiene que hervir esa agüita. Y amigos, le vamos a ir colocando las verduritas que lleva. Fíjense que este es bien, y va bien surtido de verduras, ¿eh? No es cualquier cosa. Es una cosa maravillosa. Le vamos a poner el zapallito italiano. Picamos zapallito porque va a ir en esta agüita. Vamos a dejar ahí, vamos a esta PNTI. Para que se vaya cocinando. Ah, ¿este zapallito cómo se llama, doctor? El zapallito italiano le dicen, no sé, allá en México le dicen calabacín, creo. Calabacita. Ajá, zucchini, ¿no? Zucchini, en otros países. Zapallito ¿no? italiano, zucchini, sí. Calabacín. Picamos uno, ¿verdad? Sí. Uno. Sí. Chanchini no. Chanchini. Ahí va. Entonces, lo vamos a ir colocando de una vez acá para que se vaya suavizando. Vas a ver qué sopa tan tremebunda, ¿eh? Sopita rica. Hay que echarle su cebollita también. Picamos cebollita. Cebollín, un cebollín. Aquí así, cebollín. Tenemos ojo que no estamos fritando nada, friendo nada. Zanahorita hay que pelarla. Y la punta. Sacamos, limpiamos nuestra zanahorita. Y se corta en pedazos así. También. Todo va así, como cuadros. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8. Qué bonito, ¿no? Uh-huh. Eso lo vamos a ir poniendo aquí, después echamos todo junto para que sea más rápido.
Tenemos una papita. Tenemos una papita aquí también. Esta le vamos a también a pelar un poquito. Agárrense un peladorcito de esos, son muy buenos, muy rápidos. No sé cuánto tarda en pelar una papa. Nomás no se vayan a pelar un dedo porque está muy filoso. Eso. Entonces la papita se pela muy, muy rápido, muy felices están pelando su papa. Listo. Ahora sí, entonces una vez que ya tienen su papita peladita, la cortamos también en cuatro. Así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Seis cuadritos aquí. Igual la otra. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Ahí está. Ya tenemos aquí la papita, la zanahoria. Vea, ahora nos vamos con las vainitas porque estas son las que le dan un gusto muy especial. Estas vainitas, no sé por qué, pero tienen mucha proteína. Y es igual que si fueran frijoles tiernos, mira. Parece frijolito tierno, ¿no? Uh-huh. Entonces estas vainitas son esa vainita es un poco más fuerte que la otra, ¿no? Uh-huh. También se corta así en pedacitos. Recuerden, chicos, que nosotros ya aquí hemos traído todo lavadito, está todo ya listito para poder usar nada más. Sí, sí, ya sí, está lavadito. Y ustedes sí. Lavan con cuidadito en casa todos sus ingredientes. Se lavan las manos, por favor. No. Sí, no, sí que sí. Sí que sí. Ahí está. De todo, consejos de todo tipo. Eso. Yo, por si acaso, yo me lavé las manos desde ayer, Adán. Ay. Cochino. No, desde ayer ya entonces, no. Ya no. Entonces, ahora, aquí mismo teníamos un ajo. Aquí está el ajón. La muela. Bueno, se fue la... Ahora, hay que chancar esto. Así, mira. ¡Chan! Para que tenga sabor, un saborcito ay, rico. Ay, ay, ay. Se chanca un ajito así, después viene jengibre. Jengibre o quioncito, ya para que ustedes lo hagan también así. Y que es una cosa muy rica es este quioncito, también que ya vaya en las sopas, ¿no? Acuérdense, tiene que ir en la misma sopita el quioncito. Siempre, ¿no? Es una cosita que debemos usar bastante. Ajo y quión, uy. El sistema inmunológico, vea, siempre va a estar en buenas condiciones, listo para defenderle. Pero si se olvida del ajito y el quión, entonces viene el chuchuluco y el gripecín se mete adentro. Cierto. Ahí está. Entonces, una vez que está así, noten, ustedes deben tener su quionzazo ahí en su casa, su quionzazo. Después vamos a echarle su cilantrito de una vez, se le pone al último, pero yo creo que va agarrando un sabor muy rico si se lo ponemos de una vez. Ahí está. Yo he comido esta sopa, Dan, y me he echado un platito, y cuando lo pruebo, digo yo, ay Dios mío, mejor me tomo toda la olla yo mismo. Uh-huh. Solito yo me como toda la olla. Mira, por eso viene el colantao, recuerden que es más proteico que la soya misma, ¿eh? Es vainita china, ¿no? Que le llaman. Y eso que el colantao tiene bastante, perdón, la soya tiene bastante... Proteína. Sí, proteína. 46.7. Hay una cascarita de ajo. 46.7 y aquí esto tiene un poquito más... Si le ganó a la soya, sí, uff. Sí. Y no es acidificante. No, y es mira, fresco. Eso lo comes con huevo, batido con huevo de gallina contenta. ¿Verdad? Y una cosa feliz también. Huevo de gallina. Cuando el doctor dice huevito de gallina contenta, son porque se refiere a los que, a gallinitas criadas en corralcito. ¿Qué tienen su marido? Porque un día entré yo a una granja común y le dije yo. Oiga, pero ponen muy huevo todos los días y mucho huevo ponen.
¿Y dónde están los gallos? Dijo, a las 11 llegan. ¿Cómo los gallos llegan a las 11? ¿Andan de parranda o qué? No, dice, o yo le voy a enseñar, venga a las 11. Y me fui a las 11 y nos presentaron a los gallos. Prendieron todas las luces y con las luces los calientan y se ponen más huevo. Oh, esos son los gallos. Pobres gallinitas. Pobres gallinitas. Chicos y chicas, esta sopa de aquí que el doctor les está enseñando acaba con todos los problemas de debilidad. Personas que están saliendo de una enfermedad. Mira. Personas que trabajan duro en el día y quieren tener buenas energías de forma saludable, sentirse bien. Personas con mucha actividad, deportistas, consuman esta deliciosa sopa. Sopa, consúmala. Pero maravillosa, ¿eh? Todavía le falta nomás este y listo. Su tomatito, ¿verdad, Doc? Sí, su tomatito. Con eso termina porque es una cosa súper deliciosísima esto, ¿eh? Súper deliciosa. Yo creo que no hay nada más delicioso que una sopita así, bien concentrada. Porque a mí me gusta la sopita bien concentrada porque sale uno contento, sale uno alegre a trabajar, con alegría, con energía, con todo lo que... Mira, ahí está, ¿ves qué bonito? Tarrán, tarrán, ¿ves? Qué fácil. Doctor, y lo que más me está encantando es que yo no veo a usted friendo primero el ajo, friendo después la cebolla, friendo después el tomate, friendo todo frito. Y termino yo frito. Todo fritado. Mira. Ay, 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 ay. Mira, Dan, mira qué bonito. Mira, ¿quién no va a querer una sopita así? Y ahora esto, Adán, hoy lo más interesante es, lo sirves en tu platón así hirviendo, bien calientito y todo eso, y luego le pones tu salsona que hemos hecho. ¡Wow! Ya, 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 disfrutar. Doctor, esa salsa que usted ha hecho, entonces, es compatible con todo. Con todo. Lo puedes echar a tus sándwiches, lo puedes echar a tus tacos, lo puedes echar a tus frijolitos fritos, tus papas doraditas, en todo, todo eso. Para que no freímos, ¿no? ¡Qué delicia! Ah, les enseño a freír sin aceite. Para que vean. Porque los que fríen, acuérdense, toda fritura, la Organización Mundial de la Salud dice que tiene acroleína. Y la acroleína es responsable del cáncer gástrico. Entonces, no frían. La persona que fríe se va a fritar el hígado. Uy, uy, uy. Se va a freír también y está expuesta a cáncer, gástrico. Bueno. Es que no solamente es eso, sino añádele una alimentación una alimentación mala, ¿no? Que es una alimentación no alcalina, sino ácida. Exacto. Y luego le agregas estos cancerígenos rápido. Por eso el brócoli tiene sulforafano, que es combate el cáncer también gástrico. Entonces ayuda mucho siempre que tenga brócoli. Mira, aquí le falta brócoli, ¿no es cierto, Adán? Sí, su brócoli. Acá está, ya listo. Pero lo que pasa es que está cocinadito. Ya, se lo agregamos al final para que no pierda sus propiedades. Vamos a ponerlo por ahí cerca para que no se nos olvide. Acá dejamos el brócolicito, vamos a dejar acá. Ahí, listito. Después lo echamos nomás. Sí, listo. ¿Usar la sartén para algo, no? No, no, no. Ah, sí, ahorita, pero sí, sí la voy a usar. Ahí viene el guiso que vamos a usar. Bueno, hasta ahí por mientras va nuestra sopita. Ajá. Vamos a ver qué, cómo a ver, se compra. Toma de llancito. Mira, ya nada más que se ablande todo y ya está listo. Esto no tarda, mira, más o menos unos de 5 a 8 minutos y ya está lista. Guay, ay, 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 ay. Se pone interesante, doctor, ¿eh? Sí, muy interesante. Se pone interesante, amigos. ¿Cómo lo van disfrutando? A ver, cuéntenos allí. Qué rico, dice por aquí. ¿Qué pasó, doctor? No vas a hacer volar otra vez los sartenes para el otro lado. Felizmente que nadie vio nada, ¿no? No, con el pie le hiciste ¡pah! ¡Pah! Y voló la ollita. Bueno, dice, a ver, ¿qué? Ah, sí, 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 sí. Soy paciente ontológico y en una oportunidad me prohibieron, dice, la soya porque tiene una hormona cancerígena, ¿es cierto? Sí,
Sí, es este, lamentablemente es siempre, vea, nos damos cuenta que las menestras secas, cuando son secas, vea, son afiebrantes del tracto digestivo. Especialmente los intestinos se afiebran. Y cuando una persona está afiebrada, entonces se descomponen los alimentos fácilmente. Ingresan a las vellosidades intestinales, que son las que absorben el ¿cómo se llama?, los nutrientes, vea, el estómago hecho un afiebramiento fuerte, gas, o sea, cuando una persona consume alimentos fuertes y suculentos, las energías mentales y nerviosas se desvían para atender esa fuerza que innecesariamente colocaron en el estómago, porque son alimentos que tardan mucho en cocinar, y esos alimentos que tardan mucho en cocinar, vea, son acidificantes. Y por el otro lado, vea, el grado proteico. Entre más proteicos son, ¿vea?, a la hora de deshidratarse, se acidifican más. Son los que son más ácidos, los alimentos excesivamente proteicos. Y la soya 46.7 tiene proteína, ¿vea? Uh-huh. Cuando se deshidrata, ¿vea?, es altamente acidificante. Y las energías y las células cancerígenas, uh-huh, no populan en organismos alcalinos, sino en organismos ácidos. Ay, 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 ay. Y esto aplica para todas las menestras secas. Ojo, tengan mucho cuidado con las menestras secas. Si ustedes la pueden conseguir, las menestras verdecitas en sus vainitas, úsenlas así. No hay ningún problema. Así, miren, así cuando están en vainitas, le decimos cuando están así, ¿no? Ahí los frijolitos, todo así. Los frijoles vienen así, en unas vainitas así, los frijolitos. Ahí las pueden consumir, ¿verdad, doctor? Sí, así no hay ningún problema. Son más alcalinos que ligeramente ácidos, pero son muy alcalinos también. Son bien más alcalinos. Y cuando ya están secas, el caso de la soya misma, que la dejan resecar la soya y las almacenan por... Ahora vas con el de la tienda y pregúntale, disculpe, ¿cuánto tiempo tiene esta soya? Va a decir, uh-huh, yo no sé, pero yo la tengo el año pasado. Y el que te la trajo le dice, ¿cuánto tiene? Yo también la tengo el año pasado. Y el que le vendió a ese le dice, yo también del año pasado. Ay, esa soya sí tiene más años que yo. Bueno, amigos, va hirviendo nuestra sopita. Todos los alimentos que son secos, uh-huh, no hemos dicho al principio, lo vivo vivifica, lo muerto mata. Así que ya sabemos. Uy. Va saliendo la sopita. Siempre hay que quitarle la espuma. Ajá. Porque recuerden que el mar también, ¿qué tiene el mar? Espuma. Uh-huh. ¿Y qué es la espuma? Es el trapo menstruoso del mar. Así, entonces vamos a sacarle todo eso. Bueno, son cositas que a veces va saliendo aquí mientras hierve. Sí. Queda una sopa limpiecita. Sí, limpiecita. Y es mejor sacarle la espumita, porque por algo viene esa espumita que no la quiere tampoco el... Ni la sopa ni nosotros. Ni la sopa ni nosotros. Ahí está. Va afuera. Ahora sí, listo. Salió un poquito más. No, ya casi está, mira, Dan. Ahorita, ajá, se ha tardado un poquito porque está muy frío el clima. Claro, aquí estamos a 6 grados de temperatura, fresquito como aquí, Curitiba, ¿eh? Como un frigider. Sí, acá sí, las verduras se conservan mejor fuera del frigider que dentro. el empanadín. Le decía así una patada. A ver, entonces. Saludos, buenas noches. Dice una consulta: ¿se puede poner berenjena? Ah, perfecto, le falta la berenjenita, es cierto. Pueden sí colocarle, ¿eh? Lo que gusten, entre más verduritas. Pero ya es súper nutrición esto. Ahí super ya, nutrición. Está bien poderoso, sí, ¿no? Ya tiene de todo, vitaminas, mineral. Mira, tan solo la vainita, vea, tiene un 12% de proteína. ¡Wow! Más el colantao que tiene. ¿Verdad? 48, paso, mis respetos, ¿no? Mira, acá hay... alberjita, colantao, zapallito de ¿cómo se llama? Italiano. Zanahoria, tomatito, cebollita, perejil. No. Su sal marina y su aceitito vegetal. Su papita. Bueno, que no se diga más, su papita cocida ahí, su papita picadita también. Y le echamos su brocolín. Y su brócoli que va al final. Oye, que ya está aquí el brócoli. Mira. Ya es tiempo de echárselo, ya se me estaba olvidando. A ver, ¿sabes qué? Que el brócoli contiene la mayor parte de las nutrientes, está acá en el brócoli. Es súper nutritivo el brócoli, ¿eh? Y contiene sulforafano, que es especialmente para cáncer en el estómago.
Buenísimo. Ay, doctor, yo digo, con esta sopa sí no hay cómo dudar. No hay cómo dudar de que uno se vaya a sentir mal con esta sopa. El que no tome esta sopa es que no le gusta, ¿verdad?, la salud, no le gusta la nutrición. Es una sopa que no necesitas más en el día, Adán. Nomás la tomas en el día y con esto es suficiente. Suficiente para todo el día. O te vas a cargar cajas, te vas a arar la tierra, a agarrar los bueyes y todo eso. Bueno, se queda ahí nuestra sopita. Nos vamos con el guiso del rey. Vámonos al guiso del rey. Sí, a ver si... Ah, por eso me traje mi tefloncito. Ese que botó. Ya que voló una. Miren, quiero ver un poquito que esta sopa es rica en vitaminas, minerales, proteínas, grasa. Es una sopa antioxidante. Y es, la verdad, completa para cualquier tipo de persona que sienta o esté pasando debilidad. Personas en alguna recuperación. Personas que dieron a luz, doctor, ¿pueden consumir esta sopita para reponerse? No pueden consumirla. La deben consumir. Ay, 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 ay. Madres que acaban de dar a luz, tómense esta sopita. Su cuerpo la va a asimilar, pero de una manera buenísima. El niño va a ser un Tarzán. O sea, embarazada. Por la leche. Oh, ah, bueno. Entonces, ya saben, personas con anemia, consuman esta sopita. Se va poniendo buenísima nuestra sopita aquí, amigos, ¿eh? ¡Uy, uy, 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 uy! Vamos a coger... Ahí mejor, si no, la tapa sale volando. Vamos a coger para ¿cómo se llama? La comida del rey. Uh-huh. Vamos a coger dos paponas de esas buenas, ¿eh? Vámonos a la comida del rey. Recuerden que si usted quiere aprender la carrera completa del MasterChef vegetariano vegano, usted puede entrar en contacto con nosotros. Vamos a dejar un link por acá con un número telefónico para que usted pueda escribirme directamente a mí. Si gusta, ahí colocamos el número que yo le voy a atender y poderle dar todos los beneficios de nuestra escuela y que usted en 6 meses salga un experto de la cocina saludable. No un cocinero. Y hay personas que... Un experto de la cocina saludable. Y hay personas que dan su testimonio. Uh-huh. De que no sabía nada de esto y mira cuánto sí, al final aprendido. Vamos a ver si alguno de ellos, tenemos algunos testimonios de nuestros alumnos que aprendieron con nosotros y hoy, pues, la verdad, están muy contentos. Tenemos amigos que... Han puesto restaurantes, se dedican a esto, ¿no? Sí. Ahí está, amigos, pueden escanear el código QR que está ahí en su pantalla, agarran su celular y abren desde el WhatsApp el escaneador QR o desde cualquier escaneador QR, escanean allí, que puede salir, va a salirles directamente el WhatsApp desde donde yo le voy a atender a usted para que pueda inscribirse y aprovechar de estudiar con sus compañeros del mundo esta bellísima carrera, ¿sí? O si no, al más 51-933-3087. Recuérdelo, anótelo allí si tiene algo en qué anotar. Más 51-929-333-087. Está aquí abajito está el número. Hágale una captura de pantalla y listo. Como dicen aquí en Brasil, pronto, pronchiño. Vámonos a la receta entonces. La comida del rey, papita sancochada, amigos. Vámonos a esta recetita del guiso del rey. Vamos a ver por qué es el guiso del rey. Papitas cocidas que vamos a irlas haciendo un purecito. Vamos a aplastar las papitas sancochadas para esta recetita. Uh-huh. Vamos a ver si tenemos ahí NDI. Muy bien. Y ahí está nuestra preparación. Vamos a irles diciendo cuáles son los ingredientes. A ver esa otra toma. Muy bien. Vamos a ver, doctor, aquí qué se nos trae este guiso del rey y por qué le ha puesto ese nombre. ¿A la qué? Sí, le pusimos sal, ¿no? La sopita sal al gusto. A ver, ahorita tenemos que probarla también, a ver si... Parece que ya va a estar, ¿eh? Ya está. Yo creo que ya esta sopita, ¿eh? Vamos a ver. Oh, ya quedó. Mira. Sí, ya está todo blandito. Sí. ¿No? ¿Sí o no? Sí, vamos. Sí. Voy a probarla a ver de sal cómo anda, porque la sal es indispensable que salga ya con su punto...
bueno de sal. Su puntito sabroso. Sí, le falta. Le falta. Vamos. Creo que no le hemos puesto sal, ¿no? Dice, le falta. Le falta. ¿Cuánto le falta? Todo. Todo. Muy sí. Bien. Los alumnos son unos muy buenos, ¿no? Los alumnos tienen un ojo tremendo. Clínico. Clínico. Se ve deliciosa, dice Mirla Yepes. Excelente. Guaso. ¿Sabrosa? ¿Le echamos pollo? No. ¿No? Nada. Uy, plumas. Sabe a pollo. Sí, Adán. Tienen que probar, ¿eh? Tienen que probar la sopa. Lo bueno es que cuando termine esta clase que estamos dando aquí, a nosotros nos toca probar. Yo vivo feliz aquí, ¿eh? Pruebo de primera mano la comida sabrosa del doctor. Oye, Adán, esto tiene pollo. Uh-huh. O ajinomoto, una vez. Pruébalo. Vamos a ver. Qué curioso, ¿no? ¿Por qué? Wow. ¿Qué te parece? Verdad. De verdad, ¿no? Tiene un saborcito bien. Es que es muy proteica, ¿no? Es muy proteica esta sopa. Chicos, yo se los recomiendo, ¿eh? Háganse esta sopa mismo, pero mañana mismo. No demoren, ¿eh? ¿Qué sopa, mi respeto? Que si lo hacen otro día ya el video no va a estar tampoco en internet. Cuando quieran ver esta receta va a costar $50 la receta. Mejor aprovechen ahora de anotar que está disponible gratuitamente para ustedes. ¿Vale? Aprovechenla, aprovechenla. Anoten ahí antes que este video se termine y para que lo vuelvan a ver les cueste. Aprovechen. Vamos a leer aquí unos mensajitos. Mire, mientras tanto, ahí en pantalla el doctor va aplastando papita cocida. ¿Cuántas papitas fueron, doctor? Dos papas y media. Dos papas y media. Voy a ponerle de una vez la sal. Su salsita al gusto. Y al disgusto si te pasas de sal. Después le vamos a poner su aceitito, dos cucharaditas de aceitito de... de ¿cómo se llama? Aceite de... Karen, justo Karen nos dice si cambia la propiedad, si se licúa el tomate, ajo, cebolla y se hace al caldo. No, pero sabe más rico así. Exacto. No sé por qué, porque el otro sabe ya a un guiso, pero este sabe a una sopa. Lo que dice el doctor es justamente algo que le iba a comentar. Uh-huh. Lo licuado siempre cambia el sabor. Otra cosa. Por ejemplo, si usted a esto le echa ajo molido, cambia el sabor. Si usted le coloca ajo chancado, cambia el sabor. Le da sabor a pollo el ajo que va triturado así, ¡prac! Y va para adentro. Pero si usted le pone ajo molido, le cambia el sabor. Si pica el ajo en cuadritos, le cambia el sabor. Si chanca solo el ajo y lo coloca entero, le cambia el sabor. Técnicas de la buena cocina, ¿eh? Y quienes ya han experimentado esto van a decir, sí, tiene razón el flaco. No sé si flaco, ¿no? Medio gordo. Antes me decían flaco. Era flaquito yo. No engordaba con nada. Hasta que comí buena comida como esta. ¿Dónde ponemos este? Antes que se nos vaya para otro buen lugar. Por si lo pateas. No se preocupe que este lo colocamos aquí. Aquí va a ir nuestro buen amigo. Prohibido patearlo porque es el único. Sí, no, si no puede ir a volar. Ahí está, entonces este. Ahí está. Aquí vamos a bajarle un poquito, vea. Miren, es un teflón, es un sartén teflón que deben de tener ese tefloncito porque es muy bueno. Uy, esta sopita me está mirando ya, Esa sopita me está diciendo... Mira cómo hago la tortita. Hola. A ver, mira. Vámonos allá. ¿Cómo va? Entonces, doctor, agarramos un poquito de esta papa cocida que ya sí le hemos... Sí, se tiene que amasar un poquito, Se tiene que amasar un poquito para que quede muy bonita y no se desarme. ¿Tiene aceitito? Sí, ya tiene aceitito. Mira qué bonita, mira. Y qué fácil, mira. Ahora creo que hay que embarrar un poquito de aceite ahí. Vamos a embarrarlo. Vamos a agarrar una brocha importada de Francia. ¿Qué es esta? Esta es una brocha importada, mira. Desde Francia. Tiene que ser un sartencito tefloncito, ya saben, Tefloncito, como está con un poquito de agüita la lechuga hasta que ahí quiere saltar. Es un tefloncito.
Qué bonita porque en el tortilla. Teflón no necesitamos colocar grandes cantidades de aceite. Sí, no, no. Que no se les olvide, que no se les olvide, porque se me está olvidando, que no se les olvide que lleven cúrcuma, que es desinflamante y le da un colorcito bello. Desinflamante, no se les olvide. La cúrcuma es para cuando uno está muy enfermo del estómago, de los intestinos. Un poquito de cúrcuma para que pinte bonito. O pueden también ser zanahoria licuada, también le da el color bonito también. Pero la cúrcuma es un buen desinflamante natural, sí, muy ¿verdad? Buen desinflamante natural, 100%. Cúrcuma, chicos y chicas, búsquense eso, cúrcuma, averigüen. Cicatrizante, ahí está. Estimulante aperitivo, digestivo. Colorante natural. Y un buen colorante natural, ¿eh? Aparte de sus virtudes medicinales de la cúrcuma. Sí, tiene muchas. Es uno de los mejores desinfectantes del organismo también, ¿eh? Ojo, pueden ustedes tener un aceitito de maíz, aceite de girasol. Cómprense un aceite de coco. También sí es bueno, ¿no? Sí. Aceite de oliva. También es mejor, claro. Mejor todavía, sí, todavía, ¿no? Aceitito de oliva si ustedes consiguen. Sí, entonces vamos a ya hacer nuestras tortitas, que no son ni muy gordas ni muy delgadas, ¿eh? Ahí está, mira. Muy bonitas tortitas, ¿no? Mira qué bellas, qué bellas, qué bella historia. Ojo que el tefloncito está prácticamente con nada de aceitito, ¿eh? No freímos, ¿eh? Estas bien podíamos freírlas, y ¡ay, qué rico, qué delicioso! En una paila de aceite, ¿no? Sí, pero no aceptamos eso. No lo aceptamos porque es enfermedad y es muerte eso. Entonces tenemos que hacerlo lo más que se pueda. A ver, vamos a ver. Ahí va, otro. Mira. Ay, 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 ay. ¿Qué les parece? Uy. Qué fácil, ¿no, Adán? Para pura hacer esta delicia. Tortita. Pues se le llaman tortitas del rey, mira. Recuerden, amigos y amigas, que estamos cerquita del sorteo porque nosotros tenemos una escuela con una carrera bellísima de 6 meses, ¿sí? Y vamos a sortear premios. Tenemos la semana pasada 2 ganadores que están estudiando ahora con nosotros toda la carrera de forma gratuita. Así que si usted quiere aprovechar eso, invite personas a esta transmisión, que por cada 5 personas que estén aquí en el programa, usted gana una posibilidad más de girar la ruleta. Nos vamos acercando al final, ¿eh? Miren lo que estamos aprendiendo, amigos, ¿eh? Miren lo que estamos aprendiendo. Delicia. Ahora, esto viene, uy, tiene una cosa maravillosa. Parece que se van a ir bien servidos de guisos, ¿eh? Ay, no me digas. Porque ahorita doctora. Viene el guisito que acompaña esto, que es el guiso de champiñones. ¡Ah, barbaridades! Entonces, qué lindas. Miren, chicos, esto no lo estamos friendo en grandes cantidades de aceite. Usted dirá, prácticamente el tefloncito está... Ya no le queda, pero ni una gota. Pero miren, miren. No se lo hacerlas volar porque son 3. ¡Opa! No, ¿cómo lo hizo eso, Técnica, agarró 2 y dio vuelta solo a 1. Muy bien, muy bien. Nomás que esta está caliente, entonces. Pero de todas maneras, a ver. Ay, 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 ay. Se va poniendo doradita, mira. Es que es como está un poco gomosa la masa. Bonito, bonito va quedando esto. ¿Qué les parece, amigos? Comenten ahí. Comenten si no es bonito vivir de una manera sana, saludable. Miren nomás esa sopita que acabamos de preparar.
Uy, 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 uy. Cuando aprendan todas las recetas del doctor, ni se diga más, ¿eh? Hay que dejarlas un poco hasta que doren y que se pongan un poco más duritas, ¿eh? Muy bien. Tú las cuidas, cuando se quemen me avisas. Muy bien. No se preocupe, que ahí siempre nos damos cuenta todos. Ya quiero verles a ustedes aprendiendo, chicos, a hacer esto. Muy fácil. Queso vegano. Ya quiero verlos. Ya quiero verlos ustedes aprendiendo en su curso completo, ¿eh? Queso vegano, riquísimo, riquísimo. Mis respetos. Ni qué decir, bueno, de esta cremita. Nos vamos a hacer el guiso, Adán, ¿eh? Vámonos, vamos a hacer el guiso. Y esa cremita que el doctor nos ha enseñado. Lleva una cosa muy deliciosa el guisito, ¿eh? Cuéntenos, ¿qué lleva ese guisito? Aquí nomás vamos a ir de una vez, vamos a ir colocándolo para que lo vea la gente. Es el guiso, por eso le llaman guiso del rey, porque es un guiso de champiñones con tortitas de papa. Vámonos entonces a la tablita de picar porque se viene el guisito del rey. ¿Por qué será, eh? ¿Por qué será el guiso del rey? Yo no sé. Vamos a descubrirlo ahora. Ya vamos colocando cebollita en nuestra cacerolita. Esa cebollita blanca es muy buena. Cebollita blanca. Vamos a echarle su tomatito. Vente para acá, tomatito. Eso. Muy bien. Obedecen muy bien los tomatitos. Tomatitos obedientes. Sí. Tomatitos. Anótense, chicos. Va una cebollita, dos tomates. Todo junto se guisa, ¿eh? Todo junto. Qué interesante, ¿no? Mira. Ya creo, ¿ah? Ya creo que dicen que están buenos. ¿Ya? Ay, no se te vayan a quemar, Adán. No se queman. Sí, ya creo que hay que voltearlas. Pero yo buscaba un volteador, pero... Tenemos... Bien. ¿Qué haremos? A ver, vamos a ver. Sí, se voltean. Ahí está. Todo con técnica, doctor. Es que este también pegó un poco. Ahora sí. Ay, 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 no sé, chicos. Me están dando ganas de dejar la transmisión y hacer una pausa. Y papearle. Comercial. Ahí está. Entonces, ahorita viene el otro. Ahí lo dejamos. Ay, ay, ay. Bueno, eso es con la papeada. Literal, el doctor siempre le llama a estas cosas la papeada, ¿eh? Él dice, vamos a papear, Adán. Vamos a papear porque... A ver, Adán, está agradable. Le voy a poner... Llevan sus papitas, ¿eh? Oreganito. Ojo. Ojo aquí, al ND. Oreganito. Voy a ponerle de una vez su cilantrín. Que ya está cortadito, picadito. ¡Wow! Vamos a hacer un preparadito sabroso, ¿eh? Sabrosito. Por eso le llaman comida del rey, porque esto es deliciosísimo. Súper delicioso. No vayan a decir que regular, no. No regular, no. Es deliciosísimo. Miren, qué belleza. No se les olvide siempre darle su ajín, su muela. Y miren, no batallan cuando ustedes hacen esta operación, no le batallan, porque ustedes agarran así dos ajitos, ¿vean? Y los zancan así los dos, mira, pum, uno y pum, el otro. Y mira, la cascarita vuela rápido así, mira. Mira, ahí está toda la cascarita, sale de un jalón. Mira, toda, de un jalón. Ahí está, ¿eh? Ahí está.
Se viene. Mira cómo está. Ahora, bueno, no se les olvide que hay que echarle su aceitito, también un poquito de aceitito, que ya no había casi. Entonces hay que ponerle un poquito de salecita y mucha sal. Entonces ahora sí. Con técnicas, ¿no, doctor? Sí, le entramos acá. Prohibido tirarlos. Prohibido hacer volar las ollitas. Ahí están, estas están que se están pegando aquí. Muy buena, estas tortitas de papa son deliciosísimas. Bueno, ahora sí, entonces esto viene aquí para, ¿cómo se llama? Al fuego. Fueguito. Yo dije, nos cortaron la luz. Sí, entonces hay que dejarlo ahí nomás que se fría. Que se fría, no, digo, que se cocine. No, si nos freímos, estamos fritos. ¿Qué pasó este? Muy bien. Uy, este de acá es, pero mire, es volable, ¿eh? Sí, sí. Le soplas y se va del lado. Ay. Si le soplas se va, pero rápido. Muy bien, amigos, ¿qué les parece? Ya estamos llegando a la parte final con esto. Vamos a casi terminar la preparación. Vamos a ver qué queda, ¿eh? ¿Qué queda? Y nos vamos acercando a todos nuestros amigos que decidan participar, aprender del gran maestro, que no es solo un chef, como les dije, es médico naturista, es un nutricionista, es experto en trofología y un alto chef de la comida, no solo vegetariana y vegana, sino de la comida saludable. Porque en la trofología se aprende, ¿qué cosa? La compatibilidad de los alimentos. Si usted quiere participar del sorteo que tenemos ahora mismo terminando esto, quédese con nosotros porque se viene, bueno, un sorteo donde usted puede ser ganador de una beca. Tenemos la semana pasada dos ganadores de una beca para la carrera completa. Ellos ganaron de la carrera completa. Ay. Y bueno, usted hoy puede ganar esa beca. Vamos a tener un número aquí en pantalla al que usted va a tener que llamar. Y con eso empezaremos la ruleta. A ver, ¿cómo les va? Los que creen en Dios empiecen a orar, amigos, que Dios escucha. Vamos a servir la sopita, a ver qué pasa. Vamos a ver. Vamos a servir esta sopita, deliciosa sopita. Vamos a servir nuestra sopita. Este creo que es muy grande. Hoy. Por uno más chiquito, ahí está. Uy, por aquí. Mira, esta sopita es súper nutritivísima, Súper nutritivísima. Este bien puede llevar, si gustan ustedes, unas gotitas de limón. No le pongan mucho porque lleva tomate, pero ya está bien cocinado el tomate, no hay mucho problema. Para el que desee y el que no, pues así nomás, claro. No hay problema. Lo colocamos por aquí, ¿no? Ahí está su. Muy bien. Mientras tanto, vamos viendo por aquí El guisín. Qué delicia, hemos tenido unas recetas, pero fenomenales. De verdad que sí. Ahorita van a ver cómo queda esto, pero es una delicia, pero incontrolable. Tiene un sabor riquísimo el guisito este. Vamos a ver qué. Movimiento peligroso. Eso.
Por acá tenemos unos champiñoncitos que estoy viendo. Champiñoncitos. ¿Van en el guisito? Sí, sí, van en el guisito, nada más que tiene que estar ya, porque como ya están cocidos, ya. Vamos a tener que echárselo cuando ya esté listo. Perfecto. Perfecto. Ahora sí vamos a necesitar este adane. Muy bien. Wow. ¿Ya no va a picar más nada? ¿Sí? ¿Los champiñoncitos? No, ¿no? Solo los champiñoncitos. Muy bien. Y aquí viene la comida del rey, miren, este plato. En este platón son. Vamos avanzando por aquí. Vamos limpiando un poquito. Que va quedando, va quedando porque va quedando. Sin excusas. Cocinar no es difícil. Cocinar es de humano, saber cocinar es divino. Eso estuvo buena, Doc, ¿eh? Eso estuvo buena. Bueno, entonces ahora sí, viene la comida del reizazo. Comida del reizazo. Este ya no. Muy bien, muy bien. Muy bien. Ahora vamos a cortar los champiñoncinos. Vámonos a los champis. Ya están cocinaditos, ¿eh? Los champis. Champis. Sí. Champis le decimos a los pobres champiñoncitos. Eso. Son listo. Ricos. Pronto, pronto. Champiñoncitos. Me gustan a mí mucho los champiñones porque tienen. Son agradables, ¿no? Una proporción muy buena de nutrientes, especialmente también son. Estimulan y fortifican el sistema inmunológico. Ahora sí, entonces ya lo tenemos listo. Entonces, como ya lo tenemos listo, entonces ahora sí vamos a echarlos aquí. Y como ya está este guisito, ya está prácticamente listo. Mira. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Mira qué bonito, ya cuando está hecho como pulpita el tomate, le agregamos los champiñoncitos, ¿no? Que pueden ser también naturales, pero ya está listo esto. Mira qué rico, qué ricura vamos a comer, ¿verdad? Listo, le apagamos ya, porque esto ya está listo. Ahora sí, jóvenes, a darle duro. A darle durísimo. Viene, vamos a necesitar sacar estas papitas. ¿Para dónde? Para acá. Vamos a ver si de acá se sale más rápido, más fácil. Y tenemos el volteador, situm. Entonces esto es de vital importancia. Que esté limpiecito, limpiecito y un poquito. Para que resbale, muy bien. Entonces vamos a poner las tortitas del rey, mira. Una aquí. ¿Y cuál será la otra más tostadita? ¿Cómo estará acá? ¡Ay, aquí está mejor! Thank you.
Ya sabes por qué es la comida del rey, ¿no? Uh-huh. Voy viendo, Doc. Voy viendo. ¿Qué tal, chicos y chicas de la transmisión? ¿Cómo lo ven? ¿Fácil? ¿Difícil? Ustedes están viendo todo el proceso, ¿eh? Ni necesito contárselos. Están viendo cómo se hace todo, cómo se va preparando todo. Cómo se va comiendo todo, lo van a ver después. Vamos a ver. Sobre todo a Dan, que ya le veo, pero con ganas de tirarle todo. Ya, de una vez. ¿Para qué esperar tanto, doctor? Ay, ay, ay. Zanahorias cociditas, chicos y chicas, ¿eh? Zanahoria cocidita que ya tenemos aquí. Uh-huh. ¿Qué más ya, doctor? Su pimientín. Pimientín. Ojo que es morrón, ¿eh? Morroncito. Morroncín, le llaman, ¿no? Morroncín, chicos y chicas. Qué bello es la cocina, ¿no, Adán? De verdad. No, es un arte, es una cosa linda, hasta relajante, doctor. Yo sí. Creo que uno en la cocina jamás debería estresarse. Creo que más debería ser algo que nos da mucho es placer como, hacer. Es como un hobby, ¿no? Así es. Hobby. Entonces, esto es lo que nunca debe de faltar, el adornito. ¿Por dónde tienen que entrar primero los platos, Adán? Por la vista. Por los ojos, entonces... Ahorita vamos a comer y que nos vean los alumnos. Pobres alumnos. Pobres alumnos. No, somos tan humanos que el que quiera venir a comer, que se venga. Lo invitamos. Ojo que va a haber hoy, usted puede ganar un mes gratis de carrera y puede ganar también toda la carrera. A ver, un premio mayor, el que gana toda la carrera. Una vez que se gasta este, ya lo sacamos y usted puede... Si cae en la primera, pues vamos a seguir sorteando. O si cae en la segunda, seguimos sorteando. No hay problema. Así que por cada 5 personas que usted trae ahora a la transmisión, recuerde que le damos la chance de poder un giro más. ¿Y cómo usted va a decir, pero cómo van a saber si traje más o si traje 5 o no? Fácil, muy fácil es para nosotros. Es así de fácil, mire. En la transmisión, la persona, por ejemplo, si yo digo, aló, ¿con quién hablo? Hola, soy Martita. Martita Cruz, vamos a suponer. Martita Cruz, muy bien, trajiste personas, invité, pero no sé si están en la transmisión. A ver, todos los que conozcan a Martita Cruz pueden comentar Martita Cruz. Y ahí coloca Martita Cruz, Martita Cruz, Martita Cruz, Martita Cruz. Si contamos 5 Martitas Cruz, tiene un giro más en la ruleta inmediatamente, ¿sí? Si no comentan su nombre, quiere decir que mismo que invitó, probablemente se salieron, no están, alguna cosa pasó. Así que lo que conviene es que sus invitados estén ahora mismo en la transmisión. Traiga, pero a toda su familia, aunque sea para que le apoyen. Tráigalos aquí al programa, ¿sí? Lo más curioso, doctor, ¿sabe qué pasó la semana pasada? Sí. Había una chica que invitó a un amigo para que venga a apoyarle. Sí. Y entró la llamada de él y cuando giramos la ruleta ganó él. Qué curioso, ¿no? Cierto, sí, de Cusco, Jan, de Cusco. Dice, yo invité al señor que ganó, dice... Era mi invitado, y pero qué bueno que ganó, y bueno, contentísimo. Le ganó. Sí, hasta Cusco, un saludo al ganador allá en Cusco. Sí. A Jorge, salud. ¿No? Jorge en Ecuador. Sí, Jorge. Jorge en Ecuador de Ecuador ganó. 2 varones ganaron becas la semana pasada. Yo quiero ver si esta vez tiene que ganar una dama, pues chicas, pónganse las pilas, ¿cómo es eso? Ah, entonces, ¿sabe qué? Entonces ya estamos ahí, Adán. Entonces esto es el... Lo que va a hacer, esto sí lleva su poderoso. Miren, este es el otro quesito, no es el queso crema. Miren la diferencia.
Miren la diferencia. Queso vegano, chicos y chicas, Queso vegano. Ay, ay, ay. Qué delicioso, doctor, esto. Yo ya probé. Cuando el doctor, hoy lo hizo este queso, antes, antes de la clase. Sí, el doctor lo hizo antes de la clase. Ese es un queso al paso. Este queso lo hizo antes de la clase, chicos. ¿Qué le parece? ¿Qué les parece? A ver, cuéntenme. Adán, agárrate, mira. Agárrate. Vamos. Ahorita empezamos a temblar. De sabroso este plato, Mira nada más. ¿Qué rey no se va a sentir contento con eso? No, si yo sin ser rey ya me siento contento. Ahora ya, como una yapita, les vamos a enseñar esto, Este es un pan que yo hice también, pero ya está hecho. Es un pan de zanahoria. Pan de zanahoria, ¿verdad? Con germen de trigo, salvado de trigo y harina especial. Muy bien. Entonces esto, como ya está, mira qué suavecito está, mira. Yo pensé que estaba tostadote. No, mira. Mira qué rico. Pan de zanahoria. Recuerden que en panificación integral en este curso que tenemos, el curso se llama MasterChef Vegetariano Vegano. Ya tenemos varios alumnos del mundo participando de esta carrera que recién está iniciando. Así que si usted quiere aprender junto a ellos, junto al doctor Salvador Briones y todo el equipo, aprender cómo preparar estos deliciosísimos platos, no se olvide, usted tiene todo nuestro curso disponible para empezar a estudiar mañana mismo. A todos los que decidan inscribirse y estudiar con nosotros, pues simplemente van a comunicarse al número que va a aparecer en pantalla. Y los que tienen muy buena suerte, quédense hasta el final porque vamos a sortear justamente formas de que usted pueda estudiar con nosotros. Y si hay buena suerte, pues sin pagar nada. ¡Qué delicia! Yo no sé, pero ¡qué delicia! Ahora sí, entonces viene lo que es la crema, el queso crema que tenemos acá. Y mire, tenemos quesito crema, tenemos, qué delicia, tenemos quesito crema, tenemos el otro quesito que ya les hemos enseñado. Guay, ay, 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 ay. Todo esto van ustedes a aprender en nuestro curso, pero esa es una pizquita lo que están viendo aquí, es una pizquita. Hoy no estamos haciéndolo como una clase personalizada porque sabemos que son muchos amigos de todos los lugares y cuando entre usted a nuestra carrera es bien personalizada porque vamos leyendo sus nombres, vamos leyendo sus preguntas, todas las preguntas que nos van dejando y no solo eso, que ustedes luego de la clase en vivo tienen la plataforma donde ustedes van a ingresar a su plataforma del estudiante, nosotros le damos usuario y contraseña y usted puede revisar la clase una y otra vez para poder entender cómo lo hizo, a ver cómo preparó en sus libres o si no estuvo en la clase en vivo, usted podrá revisar allí. Muy fácil sería, ¿cómo se llama? Echarle queso del dañino, del grave. Pero mira, naturalmente todo naturalmente. Ese queso vegano. Vea, te puedes comer un kilo y en lugar de hacerte daño te va a hacer bien. Exacto. Parece? En vez de hacerte daño, este quesito te hace, te hace bien. Ay, 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 ay. Come ay, todo ay, lo que quieras. Este queso nunca te va a hacer daño. Jamás. Cilantrito, picadito, cilantrito. Miren, ustedes están viendo y anotando, Cilantrito. Ya saben, amigos, estamos a minutitos del gran sorteo. La ruleta Salvibrez. La ruleta Salvibrez sirve para que usted pueda poner toda su confianza en Dios y decirle, Señor, échame una bequita. Qué bueno es Diosito, ¿no? Sí. Diosito es muy bueno. Mira, Jorge de Ecuador le dijo, hermano, con fe, vamos que gano, y vamos que gano, y que rodó, y que rodó, y que rodó, y que ganó. Qué ganó. Qué cosa, ¿no? ¿Qué? Ay, 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 ¿cómo ay, es ay, que, ay. ¿Cómo es que llegan las cosas fáciles, no? Cuando son de Dios, exacto, las cosas llegan fáciles. Así que yo agradezco mucho a Dios que también Dios vio por mi caso. Yo tenía 33 años de enfermedad y gracias a Diosito, vea que me curó. Me enseñó estas cosas y me dijo, Salvador, nunca las dejes. Si quieres seguir con vida, nunca dejes esto. Qué bonito.
Amigos, esto va a aprender en panificación integral. Tenemos dentro de nuestra carrera panificación integral. Usted aprenderá a hacer un sinnúmero de panes que son, en vez de ser dañinos, son saludables. Uy, cómase un kilo de esto y no le va a hacer daño, nunca. Imagínese. Puede comer, tomar leche, puede comer quesos y saber que no le van a hacer daño, sino todo lo contrario. Van a ayudar en su salud. Y si no lo come, pobrecito de usted. Lamentamos mucho su vida. Mira, bueno, nada más, sopita nada. De verduras, una cremita fabulosa. Ahora sí, si quieres, pon todos los platos y los... Ahí terminamos. Qué delicia. Es una cosa súper maravillosa. Y es un gusto, ¿no? ¿Qué problema tenemos? Nada, al contrario. Es un gusto muy agradable. Muy agradable. Qué bonito cómo ha quedado ese pancito. ¿De qué dijo, doctor? Pancito de zanahoria. Pancito de zanahoria. Y aquí tenemos, miren, si gustan, galletitas integrales. Este modelo es bonito. Sí. Es una cosa súper, súper maravillosa. Amigos, vamos llegando a la parte... Ah, y no se les olvide, está el salsón ahí para ponerle claro, a todo. Claro, a justamente. Todo esto puede llevar salsa. Mira. Oye, esta salsita combina con la sopita, combinan con estos pancitos, combina, como ya le habíamos puesto aquí, esta ensalada sabrosísima, ensaladita. Galletitas integrales, todas estas galletitas el doctor se las sabe hacer, ¿eh? Estas sí. Que ven aquí, estas el doctor le va a enseñar cómo hacerlas, todo aquí en el curso, sí. De todo, aquí aprende de todo, pero que sea saludable, que sea alimento de primera, alimento que cura, alimento terapéutico, en Salvit Bress y su curso de Masterchef Vegetariano Vegano. Qué bello, ¿no? Qué bella es la vida, mira. Qué deliciosa es la vida, así. Así es. Nunca. Muy bien y muy delicioso, amigos, todo lo que hemos aprendido aquí. Cuéntenme, a ver, vamos a ver aquí, ¿qué está pasando en los comentarios? ¿Le ha gustado lo que ha visto hoy? ¿Cree que es fácil? ¿Cree que usted lo puede hacer? ¿O lo vio pesado, muy difícil, complicado? Yo creo que no. Creo que es... Hasta un niño que estuvo atento dice, ya sé cómo hacer la crema, ya sé cómo hacer esa sopita, está bien fácil. Las tortitas ya sé cómo hacer la tortita del rey, ya sé cómo hacerlo. Uy, a ellos les va a encantar que le dé un pedacito nomás. Ay, 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 ay. Ni se diga más, ¿eh? Vamos a ver por acá qué nos han escrito nuestros amigos. Un saludo a todos ustedes, qué bueno que les haya encantado, que les haya gustado este aprendizaje tan bonito que tenemos aquí, y me alegra saber que están participando amigos de todo el mundo, conectados de todo el mundo, doctor. Muy bien. Ecuador, Bolivia, Chile, Estados Unidos, México. Oh. Bolivia, muchos amigos de Bolivia. De Bolivia. Muchos amigos de Bolivia, muchos amigos de Perú. Qué delicioso. Sara Mercado dice, muchas gracias. Delicioso y saludable, nos dice Magdalena del Pilar. María Herrera dice, ¿de qué está hecho el queso vegano? Lo aprenderá aquí, en la carrera que tenemos. Lo va a aprender, pero no solo este, ¿eh? Va a aprender a hacer todos los quesos. Este queso vegano se prepara en 5 minutos. ¿Qué les parece? 5 minutos, usted tiene un queso vegano, pero yo lo he probado. Así como este. Yo lo he probado y está sabroso este quesito. Sabroso, sabroso, sabroso. Así que, si usted también quiere aprender a hacerlo, solamente contáctese con nosotros. Pruébalo de una vez. Uy, no, una vean. Vez más, mejor dicho. Mira. ¿Qué te parece?
Ay, 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 ay. De verdad que es delicioso vivir sano y saludable. Queda el saborcito en la boca, ¿no? ¿Para qué les cuento? Oye. Rico, ¿eh? Sí. Riquísimo, doctor. Eso se lo vamos a enseñar. Hay 8 tipos de queso. 8 tipos queso de queso. Amarillo, queso verde, queso, queso todo tipo. Rojo, de todos. Amigos, si usted quiere aprender esto, puede comunicarse con nosotros al +51 929 333 087. Prepárense porque vamos a sortear quién esta noche puede participar de toda nuestra carrera sin necesidad de pagar un solo centavo. ¿Cómo lo hace? Vamos a verlo aquí y a continuación. Vamos a ir leyendo unos mensajitos mientras usted trae personas al programa para que lo apoyen. Tiene que traer a más personas, vamos a traer. No se olviden que para usted ser un ganador tiene que darle al suscribirse aquí al canal, ¿sí? Y déjenle un corazoncito al doctor, pues manden ahí su corazoncito. Si les gustó esto que ha sido gratuito por hoy, hoy está gratuito, mañana ya cuesta este video. Pero hoy denle ahí a los corazones, a ver a las reacciones, queremos a cualquier reacción que usted le parezca colocarle como nota al doctor Salvador Briones. Y gran chef de la comida saludable, vegetariana, vegana, pues vamos ahí, vamos a ver a sus reacciones. Qué bonito, gracias a los que están reaccionando y gracias a los que van dejando su aprecio allí con esas caritas felices, esos corazoncitos, ese 100 de 100 por allí. Yo quiero la beca, dice Isabela. ¿Quién más quiere la beca? A ver, a ver, a ver. Uno, coloque en el chat. Uno si quiere la beca, el número uno. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué pasa con ustedes? Vamos a ver cuántos quieren la beca esta noche. Lo que vamos a hacer es ahorita arrancar ese sorteo, ¿sí? Y para esto yo quiero antes sacar el chip de Perú porque... Uy, a ver si no lo malogramos. Con un clip, seguro. Estamos, si no... Buenísimo, buenísimo, amigos. Sé que por ahí ya empiezan a traer todos a sus amigos a esta transmisión. Porque, a ver, vamos a explicarles un poquito, doctor, y desde ya le felicito por lo que acaba de enseñarnos. Creo que me gustaría probar algo, doctor, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Da muy ¿Puedes bueno. ¿Puedes probar este? ¿Sí? ¿Se veas? ¿Puede? Claro. ¿Y ya le tomaste foto, no? Sí, ya, sí, está en la transmisión, no ya. Necesita más. Listo. Pues. Vamos a echarle. Vamos a probar algo aquí para más... Me queda el interés de ver este pancito. ¿De qué dijo usted que era? De zanahoria. Chicos. El germen de trigo y salvado y harina especial. Pancito saludable aquí con su quesito. Este es queso, doctor, dijo... Queso crema. Vamos a probar. Salud, a... salud. Salud, amigos. Vamos a ver de qué se trata esto, ¿eh? Mm.
Qué agradable. Agradabilísimo. Es delicioso comer saludable. Sí. No es, muchos piensan que saludable es igual a comida insípida, a comida fea, comida sin gracia, comida de enfermo. Y es una idea equivocada. Nuestra alimentación, yo soy vegetariano desde nacimiento. Mi alimentación es esta, pero agradable. Tiene que ser agradable. Si no es agradable, ¿cómo subsistes? ¿Cómo creces? ¿Cómo te fortaleces? Yo solo tengo 43 años de ser vegetariano. Y antes de ser vegetariano, el doctor... Carnívoro. Estaba muy enfermo, ¿eh? Por el sistema de alimentación que tenía. Mi madre tenía 3 carnicerías. ¡Ay! Piense un poco si el doc no comía carne. Pero a todo dar, ¿eh? Ha comido hasta tortuga, ¿verdad? He comido armadillo, tortuga, tiburón, jaiba. Me gustaba mucho anca de rana. Bien. Cochino. Así que... Vamos a ver, aquí estuvo, ya dio. Excelente, muy bien, excelente, Jenny. Vamos a ver, amigos, bien. La hora es la hora foto? Y espero que... Sí, al final, final. Esperemos que al final usted decida, o bueno, que Dios decida quién gana. Doctor, hasta aquí le agradecemos por habernos acompañado en este programa. Perfecto. Muchas gracias. Esto va a quedar al final para hacer todo una sesión fotográfica, enviarle a nuestros amigos. Va a quedar tal cual allí. Es que me lo voy a comer y ya no va a haber nada. Gracias, le decimos todos al doctor Salvador Briones que se despide. Gracias, doctor, de verdad. Muy amable, una doctor, verdad. Por haber acompañado esta transmisión de una manera tan didáctica, tan bonita. La próxima vez lo doblamos. Bueno, por ahí me va ese microfonito que vamos a empezar a hacer algo suculento. El micrito que quedó. No, el de abajo. Vamos a ver, amigos, mientras usted aprovecha de invitar a todas las personas que conoce a esta transmisión, mientras usted las va trayendo, vamos a ir a algunos testimonios que tenemos de algunos estudiantes que años atrás estudiaron con nosotros. Una carrera no era tan completa como la que hoy estamos ofreciendo en tan solo 6 meses, pero ellos lo hicieron también. Vamos a escuchar esos testimonios. Recuerde, ahí está. De lo que esperaba. Gracias, profesor Salvador Briones, por todo lo que nos brindó. A mí me encantó aprender sobre la cocina porque me encanta cocinar, preparar y... Hace poco tiempo que yo había dejado de comer la carne, entonces todo esto me vino para mí reemplazar la carne que sabía preparar variedades de platos, pues... La verdad que es incomparable lo que he aprendido, ¿verdad? Porque aprendemos mucho a cuidarnos. Infinitamente le doy gracias al doctor Salvador, ¿verdad? Que siga con esa sabiduría que el Señor le ha dado, un precioso don. Y yo le dije, ay, ¿me llamas cursos? No, pero dice, entra, vas a ver que te va a gustar. Total que me convenció, entré y estoy muy encantada, gracias a Dios y a ustedes, porque dan mucha alegría, como les decía, tienen mucha, como les dijera, ese don de la enseñanza, no son egoístas, enseñan todo lo que tienen en su corazón y bueno. Les agradezco a Dios y a usted. Feliz de terminar estos 6 meses con ustedes. Ha sido una experiencia muy, muy bonita, muy agradable. Y los platos maravillosos. También aprendiendo a comer más sano y dejando la carne. Porque yo estoy siguiendo al profesor, a ustedes, y estoy muy contenta y recomendando a todos mis clientes también que entren y fomentar, porque esto es maravilloso. Realmente nos cambia la vida, la forma de pensar, de comer, todo se transforma. Y estoy muy agradecida con ustedes, sí. Un abrazo muy fuerte para ti. Sí, la verdad es que sí, me ha ayudado mucho en mi salud, en la salud de mis niños. Sobre todo por eso me llamó la atención, me inscribí en esta carrera, porque para ayudar un poco más, ¿no? En la alimentación, en la buena alimentación que debemos tener todos, y especialmente tengo un hijito que tiene 7 años y tiene autismo, y
y siempre buscaba, ¿no? Buscaba algo, algo. Siempre decía yo, tiene que haber algún lugar donde enseñen a hacer lo que yo no sé, porque de verdad que... Muchas bendiciones para los dos. Los amo, los respeto con todo el alma, que Dios me le bendiga, que me le dé mucha fuerza, mucho ánimo, y ese amor, ese carisma, ay, para todos nosotros, ¿no? Qué agradable. Gracias. Los adoro. En cuanto a la gastro, feliz. He comido riquísimo por ese doctor. Claro. He hecho varios platos. Por ejemplo, hice los panes de mandarina. Oh. Los panes de zanahoria. Ay, ay, ay. He hecho los champiñones. Champiñones. Los churros. Oh. He hecho la sopa. Wow. Ay, ay, ay. La sopita, hermana. Muy bueno. He hecho la mermelada de piña, que la he aprovechado. He aprovechado cuando hago los vinos de piña, del cristalino de piña, que me lo tomo todos los días, por eso me siento fuerte. Con la lecitina de soya, que es producto rico, divino, se lo doy a mis nietos y lo mantengo fuerte y con su boquita rojita y coloradito, digo, wow. ¿Cuánta vida y energía nos ha dado ese doctor que ha llegado desde el cielo, como un ángel? Gracias. Y he hecho un sinnúmero, hermano, de comida y de plato, las hamburguesas de zanahoria con los vegetales, la sopita, carnes vegetarianas. La carne, la... ¿Cómo se llama? ¿El gluten? ¿Esto que usted prepara? Sí, sí, rico. Sí. Lo que no he encontrado es la... ¿Cómo se llama? La seta. Ay, las setas. Tan linda que se ve cuando usted la preparó ahí. No la pude... No, sí, estaba muy... ¿Lo ha visto? Por favor. Mi nombre es Irma Fuentes Cabrera. Soy de Perú. Ahora estoy por Miraflores. La verdad, quiero agradecer a Dios primeramente y al doctor Salvador Briones y a Tía Dan por el gran privilegio que nos han dado, la oportunidad de poder estudiar esa carrera que me encanta. Sí, la verdad. Y con la ayuda de Dios, ya que a unos años, tener un restaurante y así hacer esos ricos platos que preparan ustedes. Y serán los primeros invitados, por cierto. Sería lo mejor. Qué bien, qué bueno que tienes ese deseo. Hay personas que han puesto su restaurante también, debido a las clases que han tenido con... Bonito haber visto algunos testimonios, son bastantes testimonios que nosotros tenemos, hasta ahí lo vamos a cortar porque queremos que ustedes aprovechen y hayan traído a sus personas, a sus amigos, para poder participar de esta ruleta ganadora que auspicia la Escuela de Salud en el Mundo, Salvit Bres. Auspicia esta ruleta para poder, si usted gana, poder la escuela hacer ese pago por usted, o si gana un porcentaje de dinero para poder pagar solo la diferencia, la escuela Salvit Bres auspicia esos pagos y esas becas para que ustedes puedan ser ganadores esta noche de una beca, de un dinero que puede ser utilizado para estudiar, pues todo esto lo va a ganar ahora. Para que sepan un poquito, somos una escuela que busca el bienestar de usted y de las personas a nivel mundial en diferentes áreas de la salud. Tenemos varios cursos, hace 40 años inició la escuela de la manera presencial primero y hoy, gracias a la tecnología, estamos de forma virtual en todo el mundo. La carrera que habla de lo que el doctor acaba de enseñar es una carrera que está pensada en personas que están enfermas, personas que ya no saben qué hacer con su salud, personas que ya probaron de todo, medicamentos por toneladas y no cambian su salud, solo la enfermedad va de un lugar para otro y ya están cansados y dicen, no sé qué hacer, tomé de todo, hice de todo y no me sano. Para usted está pensado esta carrera, porque recuerde que la salud comienza donde usted comienza a alimentarse diferente y mejor. Para eso está esta escuela, porque no solo enseñamos a hacer alimentos vegetarianos y alimentos veganos, sino
Enseñamos a que usted pueda ver mediante los alimentos cómo puede cambiar su salud por los componentes. Y en la clase que tenemos personalizada, el doctor dice: esto es para personas con esto, esto dele a personas con esto, esto tiene estas vitaminas, esto tiene esto, esto ayuda para esto. Y usted va a cambiar su manera de vivir con esta carrera. Segunda cosa, personas que tienen familia, que quieren mejorar la calidad de vida en su hogar, en sus hijos, instruir valores alimenticios correctos en las nuevas generaciones. Padres, madres, que quieren ver crecer a sus hijos saludables. Esta es la carrera que usted como padre, que usted como madre debe sí o sí aprender. Y si usted es una persona que dice: yo quiero poner un negocio de esto, porque soy apasionado por la cocina, siempre me gustó cocinar, pero no tuve la posibilidad de aprender una carrera como esta, pues para usted hoy es la oportunidad de cumplir y hacer realidad su sueño. Aquí con Salvit Bress lo haremos posible. No necesita ninguna experiencia. No necesita nada de experiencia, solo tener el buen deseo de aprender. Y si ya es una persona que sabe cocinar y es un chef, estudió gastronomía, déjenos ayudar a llevar sus conocimientos al siguiente nivel aquí en Salvit Bress y solo 6 meses de carrera. Recuerden que esta carrera va a tener usted en vivo, no va a ser un curso grabado el que va a comprar. Usted va a comprar una carrera en vivo. Todos los domingos usted podrá estudiar con nosotros esta carrera. Y si usted por A o B no estuvo el domingo o quiere volver a ver la carrera que tuvo con nosotros en vivo, donde usted puede consultarle a Dr. Salvador y le damos la respuesta y todo el equipo le va ayudando, usted tiene una plataforma donde puede recuperar su clase o volverla a ver en una plataforma que nosotros le damos al estudiante. Le damos su usuario, le damos su contraseña y vemos y configuramos en qué equipo usted va a abrir esta clase para que usted siempre pueda acceder a su clase totalmente completa. Y hay algo más. Si usted es de las personas que no le gusta anotar, sino concentrarse para no perderse los detalles, le va a llegar también un PDF, un libro, que usted va a poder descargar a todo color para que allí usted se guíe a la hora de preparar sus alimentos, porque allí va a encontrar toda la receta de la clase, los ingredientes, la preparación, para qué es buena cada una de las recetas que damos. Todo eso le llega a todo color para que usted lo imprima y lo tenga de forma física en su casa. Mire, mire, mire cómo está de completita la escuela. Y por si fuera poco, usted, una vez que forma parte de esta escuela, va a tener un grupo donde se encuentra el Dr. Salvador Briones y usted puede entrar en contacto directamente con él. Si algo no entendió de la clase, si algo se quedó con una duda de la clase, usted puede hacer su consulta ahí y tener la respuesta directamente del Dr. Salvador Briones. Créanme, para personas que ya tienen cursos por internet, eso de allí cuesta muy caro. Eso de allí te cuesta el mínimo, porque tanto yo, Jan, el equipo aquí tuvo muchos cursos por internet, el mínimo es de $500, Jan ya pagó uno de $2,000, tiene de $5,000, de $10,000, donde usted tiene ese acceso con el especialista, porque la mayoría de cursos en internet son cursos grabados que te cuestan 60, 70, $90, $100, $200, $300, pero son cursos grabados. ¿Qué te parece tener una escuela de domingos en vivo con el Dr. Salvador? Tú preguntas ahí de una plataforma, de tu libro, cada clase, terminada la clase al día siguiente, ya te está llegando todo tu libro para que descargues, imprimas en tu hogar y lo tengas físico. Tener un grupo donde tú puedes entrar directamente a hablar con el Dr. Salvador y aprender. ¡Wow! ¿Sabe? Esto de aquí solo cuesta $100 mensuales, con una inscripción de $50. O sea, quiere decir que te costaría $150 por mes. Pero el día de hoy, nosotros vamos a regalar solo 15 cupos para las primeras 15 personas que decidan estudiar con nosotros. Esta transmisión la hemos hecho porque hace una semana atrás dimos 50 cupos con descuento y rápidamente se acabaron todos. De allí para adelante decidimos que el precio tiene que ser el establecido. Pero hay muchas personas que nos dijeron: por favor, queremos el descuento que usted dio hace unos días. Y le decimos: se acabaron los 50 cupos. Y hasta que pensamos con el equipo, vamos a dar una oportunidad más, pero esta vez ya no vamos a dar 50 cupos, solo los últimos 15, porque nosotros tenemos un tope de estudiantes
para que nosotros podamos llevar el control y saber que el estudiante sea calificado y aprenda realmente, no podemos tener tantos alumnos, porque si no queda muy difícil atenderlos a todos. Así que el día de hoy solo vamos a dar 15 cupos al descuento. Agárrese bien. En vez de pagar $150, usted solo va a pagar $69. Ojo, en vez de pagar 150, usted solo va a pagar $69.90. Así que escríbanos al número en pantalla, +51 929 333 087. Hay solo 15 cupos con este precio. A partir del 16 ya no podremos hacer nada. Una, porque ya hemos llegado al tope de estudiantes que queremos. Y dos, porque realmente son 15 los cupos que vamos a dar. Amigos, es su última oportunidad. La semana pasada los 50 cupos se acabaron muy rápido. Muchos se confiaron y muchos no accedieron ya a este descuento. Así que el número en pantalla, aquí al lado tenemos el QR. Usted puede escanearlo desde la cámara de su celular y acceder directamente a este WhatsApp. Y si no, puede escribirnos al +51 929 333 087. Recuerde que el +51 es el código de Perú. Muy bien. Una vez dicho esto, usted puede aprovechar hoy de también ganar descuento, ganar una beca. Vamos a ver, vamos a colocar un número en pantalla. Es el mismo número que les había dicho hace un momento. +51 929 333 087. A partir de ahora van a arrancar las llamadas. La llamada primera que me entre aquí a este número, yo la contesto. Vamos a ver si todo está configurado aquí. Y usted me dice su nombre y giramos la ruleta. ¿Está bien? Vamos a ver. Llamen al +51 929 333 087. Vamos a estar aquí. Vamos a empezar. Vamos a ver aquí. Un número entrando. ¿Aló? ¿Aló, buenas noches? ¿Aló, buenas noches? Mi nombre es Tirsa Esther Huarcaya Coragua. Dijo, ¿cuál era su nombre? Disculpe. ¡Tirsa! ¡Tirsa! Vámonos con esta cámara. ¡Tirsa! Buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal, Tirsa? ¿Todo bien? ¿Cómo te encuentras? ¿Con ánimo de ganar? Con mucho, muchísimas. Tirsa, ¿desde dónde nos llamas? ¿Perú? Trujillo, sí. Trujillo, Perú. Muy bien. Tirsa, gracias. Si trajiste personas, ojo, si trajiste personas y están aquí con nosotros, pueden esas personas escribir aquí en la transmisión el nombre de Tirsa, si la conoce a Tirsa, si fue invitado por Tirsa de Trujillo, Perú. Y por cada 5 personas que trajiste, puedes ganarte un giro más. Así que vamos a ver. Tirsa, dame un número. Dígame. Del 1 al 10 para contar los segundos que vamos a tener clicado la ruleta y para que ella gire y caiga donde Dios decida que caiga. ¿Cuántos segundos? Del 1 al 10. 8. Bueno, vamos allí. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Giramos ruleta, giramos. ¿Qué dice ahí? ¿Gana una vez más? Gira una vez más. Bueno, Tirsa, cayó, gira una vez más. Vamos a ver, Tirsa, Yané Huarcaya ha sido enviado por Tirsa. ¿Sí? Ah, en la parte de abajo. Muy bien. Vamos a ver, Tirsa, tienes una chance más, ¿eh? Cayó, gira una vez más. Vamos a ver, Tirsa. Ay, 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 estoy nervioso porque... Vamos a ver, Tirsa. Tirsa, cruza los dedos. Si confías en Dios, dile: Señor, yo necesito esta beca. Necesito aprender a cocinar saludable. Necesito aprender a hacer alimentos diferentes en mi hogar. Estoy con familiares enfermos. He visto la enfermedad de cerca y quiero hacer un cambio en la alimentación y lo quiero ahora. Bueno, Tirsa, vamos con fe. ¿Cuántos segundos antes de girar la ruleta? 9. ¡Nueve! ¡Vamos!
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y giramos. Giramos, 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 giramos. Vamos a ver, vamos a ver. Ay, 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 Tirsa, 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 sigue intentando. Bueno, Tirsa, hoy no fue, pero recuerda que tienes 15 cupos, que uno de estos 15 puede ser uno para ti. Ponte en contacto con nosotros. Escríbeme un mensajito al mismo número, más 51 929 33 3087. Vamos a ver cómo tú puedas estudiar en esta escuela. Un abrazo para ti, Tirsa. Vamos a ver si tenemos otra llamada. Gracias a ti, Tirsa. Gracias a ti. Muy bien, vamos a ver, llamada que nos entre ahora. Vamos a ver, aquí está. Aló, buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas noches, con Gineira Rincón. ¿Gineira? Sí, señor. Gineira, ¿desde dónde nos llamas? ¡Qué gusto! Colombia. Ay, ay, ay. Colombia. Ay, ahí están nuestros amigos de Colombia. Gineira, cuéntame, ¿con ganas de estudiar esta carrera? Sí, señor, muchísimas ganas. ¿Por qué lo quieres hacer, Gineira? ¿Por salud? ¿Por mejorar la calidad de vida de tu familia? ¿Por negocio? Me gustaría las dos primeras, por salud y mejorar la calidad de vida de mi familia. Qué lindo, Gineira. Entonces, Gineira, ponle todo el ánimo, señor. Y dinos, ¿cuántos segundos deseas antes de que gire la ruleta? ¿Cuántos segundos? Del 1 al 6. Cinco, del uno al 10. Cinco. Cinco. Ni para acá ni para allá, en la mera mitad. Número 5. Vamos a ver si ese es el número ganador de esta noche. Sí, señor. Agárrate, porque agárrate, Gineira. Vamos, si alguien conoce a Gineira, escriba 5 veces Gineira en los comentarios y ella puede ganar un giro más. Vámonos. 1, 2, 3, 4, 5 y a girar esa ruleta. Vamos, 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 ruleta, ruleta, ruleta. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Cuéntame, no. Dice, ay. Gineira, dice en la ruleta así: ganaste $5. Quiere decir que en vez de pagar los $69.90, tienes $5 a tu favor y pagas la diferencia. Gineira, si esto te interesa, ojo, aparte del descuento de los 15 cupos que te digo, ese descuento ya mínimo, en vez de pagar $150, pagar $69.90, has ganado $5 a tu favor. Si te interesa aceptarlos, escríbeme al WhatsApp con tu nombre completo y tu correo. Dime ahí, gané los $5, Gineira, por favor, ¿sí? Un abrazo, te mando. Vale, vale. Muchísimas gracias. Vamos a mejorar la salud de tu familia, estoy seguro que sí. Cuídate. Nos vemos allí en el WhatsApp. Bueno, gracias. Chao, chao. Muy bien, vamos a ver qué llamada nos entra ahora. Llamadita por aquí, llamadita por aquí. Aló, aló, buenas noches. Buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto y desde dónde? Con Estefanía Rodríguez Lenis desde Bolivia. ¡Wow! Sucre, Bolivia. Sí. Muy bien. Cuéntanos, ¿trajiste personas aquí? Sí, invité, no sé, pero sí ingresaron. A ver, dinos de nuevo tu nombre para que ellos, si se sienten ahí identificados contigo, puedan escribir ahí en los comentarios. Danos tu nombre. Me llamo Estefanía Rodríguez. Estefanía Rodríguez. Así que quienes conozcan a Estefanía Rodríguez pueden escribirlo aquí en el chat si es que están allí, porque ella podría ser ganadora esta noche de una beca de descuentos aquí en la escuela Salvidres. ¿Cuántos segundos, Estefanía? 7. 7, número perfecto. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Estefanía, ¿quieres ganar o no? Ah, sí. Ay, Estefanía, está con poca pila, ¿eh? Estefanía, te vamos a dar la sopa energizante, Estefanía. Vámonos ahí, entonces, vámonos a ver. 7 segundos, contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y giramos y giramos y giramos y giramos y giramos. ¡Oh! Bueno, Estefanía, hoy no fue. Sigue intentando, salió allí. Pero bueno, ya sabes que hay 15 cupos con el descuento. En vez de $150, solo a $69.90. Estefanía, esta puede ser un cupo tuyo. Si te interesa, escríbeme, mándame un mensajito para mayores detalles por el WhatsApp. Te mando un abrazo, Estefanía, hasta Bolivia. Que lo pases bonito. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Vamos a ver qué llamaditas nos siguen entrando por aquí.
Vamos a atender una. Aló, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto y hasta dónde nos vamos? Con Noelia Osorto desde Honduras. ¡Wow, Noelia! Noelia desde Honduras. Si alguien vino por Noelia a esta transmisión, puede colocarlo en los comentarios. Cada 5 comentarios con ese nombre, ella puede ganar un giro más aquí en la ruleta. Noelia, dinos, ¿con ganas de ganar? Claro que sí, encantada. Noelia, cuéntame, ¿por qué te gustaría estudiar esta escuela y por qué crees que puede ser merecedora de esta beca? ¿Qué deseas hacer aprendiendo esta carrera? En primer lugar, comer saludable, porque vengo de un proceso de cáncer. Wow. Y mi familia también. Y poder enseñarle a todas las personas que estén a mi alcance. Qué bonito. Aprender, mejorar y compartir. Qué bonito, Noelia. Ojalá que ganes, Noelia. Dime, Noelia, ¿cuántos segundos antes de girar la ruleta? ¿Cuántos segundos? Del, un número. Del 0 al 10. Del 1 al 10. Segundos, segundos, Noelia. 7. Noelia, creo que echó las cartas, ¿eh? Las tiró así. ¿Qué dice el horóscopo? Vámonos, Noelia. No, ¿qué horóscopo? Creemos en Dios que nos va a ayudar. Vamos, Noelia, con fe. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y giramos la ruleta, giramos, 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 a ver si Noelia es, si Noelia es, si Noelia es, si Noelia. ¡Wow! Noelia, 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 agárrate, Noelia. No sé si estás viendo la transmisión porque hay un delay de unos 25 segundos, pero Noelia, agárrate con lo que te voy a decir. Acabas de ganar un mes gratuito en nuestra escuela. Un mes gratuito en nuestra escuela. O sea que te acabas de ahorrar $150 si no estabas en la promoción, o te acabas de ganar $69.90 si entrabas dentro de los cupos. Y esto, para que podamos registrarte, por favor, ahora mismo, mándame un mensaje a este mismo número. Soy Noelia, tu nombre completo, mándame tu correo electrónico y tu código postal a mi WhatsApp, ¿vale? Noelia, bienvenida a Salvidres y su curso de Masterchef Vegetariano Vegano. Noelia, un aplauso a Noelia. ¡Ganadora, Noelia! Muy bien, Noelia, muy bien, Noelia. Cuídate, te mandamos un abrazo. Bienvenida a Salvidres. Noelia ganó. Ya estoy haciendo las tortitas de papa. ¡Wow! ¡Esas alumnas queremos! Ya está haciendo, doctor, las tortitas de papa. Mándanos una, Noelia. Un abrazo, chao, chao. Escríbenos, por favor. Bueno, vamos a atender otra llamadita por aquí. Vámonos a... Vamos aquí. Aló, buenas noches. Noelia ganó, ¿eh? Aló, buenas noches. Aló. Aló, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto y desde dónde? De Trujillo, Perú. Hola, Melisa. Melisa Mendoza es mi nombre. Melisa. Qué gusto que hayas dado mi llamada, qué alegría. Ay, Melisa, parece que conozco a Melisa Mendoza de Trujillo, es alumna nuestra, ¿no? Sí. Ay, Melisita, acaban de ganar una persona, hace unos segunditos acaba de ganar un mes gratis, una persona nueva. Vamos a ver, Melisa, cómo te va a ti. Así que... Yo sé que eres fiel creyente y has implorado para ganar o un descuento o una beca. Vamos a ver qué te puede salir el día de hoy. Melisa, yo sé que tienes mucho interés en la salud, nos has hablado mucho de esto. ¿Y crees tú por qué quieres hoy aprender esta carrera? Cuéntanos rapidito por qué quieres aprender esta carrera. Bueno, porque quiero seguir mejorando en mi salud. Yo también vengo de un proceso de dejar las carnes y ahora soy completamente vegetariana, wow. Pero aún me falta mucho. Quiero seguir aprendiendo y también enseñar a mi familia para que podamos cambiar nuestra salud. Eso es lo que quiero, con la bendición de Dios. ¡Qué lindo, Melisa! ¡Melisa! Vamos, 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 que vamos, Melisa, me encantaría que puedas ganar, pero todo está en esos giros de la ruleta y en los segundos que tú me digas que hay que colocar y girar.
Cuéntame, a veces la ruleta va para atrás, va para adelante. Recuerden que si cae en la mitad, se repite el giro y así. Vamos a ver, Melissa, dime un número. Del 1 al 10. Confiando en Dios. Número 4. 4. 4 minutos. 4 segundos. Vamos ahí. Contamos. 1, 2, 3 y 4. Giramos, 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 giramos. ¡Ay, ay, 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 ay! Melissa, escúchame lo siguiente, Melissa, escúchame lo siguiente. En vez de pagar los $150, tú accedes hoy con la llamada a uno de los 15 cupos, que es pagar $69.90. Pero a esto, Melissa, escúchame bien, acabas de ganarte $20 a tu favor. Quiere decir que pagas la diferencia. ¿Vale, Melissa? Paga solo la diferencia. Por favor, mándame un WhatsApp y dime, Adán, mira, gané mis $20, hazme, solo voy a pagar la diferencia. Melissa, estoy seguro que no la vas a desaprovechar. Bienvenida, Melissa, a Salvit Bres una vez más y a esta carrera de Masterchef vegetariano vegano. Melissa, un abrazo. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Gracias, Melissa, a ti. Escríbeme, por favor. Escríbeme, escríbeme. Chao, chao. Qué bonito, ¿eh? Melissa ganó $20. $20. Aló, buenas noches. Hola. Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Su nombre y desde dónde nos llama? Varios amigos participando del mundo, ¿eh? Soy Selma de Bolivia. Selma de Bolivia. Selma, ¿cómo estás? ¿Con ganas de ganar esta noche? Sí, sí. Ya fue Selma. Selma, emocionate, fue Selma. Tal vez, no, aunque la vez pasada ganó una persona que estaba bien tranquilo, el de Cusco. Estaba así. Bueno, número tanto. Y ganó. Selma, así que, Selma, ¿trajiste a alguien aquí a la transmisión? Si alguien conoce a Selma, puede colocarlo en los comentarios, ¿vale? Vamos, Selma. Dinos, Selma, ¿por qué te gustaría primeramente aprender esta carrera? Porque quisiera comer saludable. ¡Qué bonito! Muy bien, Selma. ¡Excelente! Si tú eres de las personas que quiere aprender a cocinar y alimentarse de una manera correcta, esta es tu oportunidad. Dinos un número, Selma, y vamos a girar esta ruletita. ¿Número? ¿25? No, del 1 al 10, perdón. Del 1 al 10. 8. 8. Del 1 al 10, 8. Por ahí, Doc, si puede, luego me pone un poquito de esto ahí, que ya nos estamos quedando, pero seco. 8 segundos para Selma, vámonos. Contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vámonos a rodar esta. Rueda que rueda la ruletita. Madre mía, madre mía. Selma. Selma, escúchame bien, ¿eh? Yo digo, a veces llaman sin mucho ánimo y ganan unos premiazos. Selma, escúchame lo que te voy a decir. Sí, sí. Escríbeme al WhatsApp, porque acabas de ganar $40 a tu favor, o sea que vas a pagar $26.90. Ya, está bien. Escríbeme tu nombre completo y mándame tu correo electrónico a este WhatsApp y dime, Adán, soy Selma, acabo de ganarme $40. Para esta mensualidad de la carrera. ¡Ay, ay, ay, Selma! ¡Enhorabuena, Selma! ¡Bienvenida a Salvit Bres! ¡Ay, ay, 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 Selma! Yo digo, hay gente que llama tranqui y gana, ¿eh? Vamos a ver, Bolivia, ¿no? Selma de Bolivia, anotando ahí, nuestro equipo está que anota a todos los ganadores, muy bien. Por ahí me ayudan, por favor, si en el YouTube está personas que mandan nombres para girar una más. ¿Sí? Ustedes me avisan. Si son 4 o no. Si llegan a 5, sí. Aló, buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Jacqueline Calatayud. ¡Ay, Jacqueline! ¿Qué tal? ¿Desde dónde nos llamas, Jacqueline? De Bolivia. ¡Oye! Jacqueline de Bolivia, ¿eh? Jacqueline. ¿De qué parte de Bolivia, Jacqueline? De La Paz. La Paz, Bolivia. ¿El Alto? No, la ciudad. La ciudad. La zona Miraflores. Ay, la zona Miraflores, Jacqueline. Zona linda, zona donde hay buen calorcito de cuando en cuando. Más calorcito allí, ¿verdad? De La Paz es el lugar que tiene un clima más agradable, ¿verdad? Sí, en Obras es Calacoto, zona sur hay más calorcito. Pero acá también. Ahí es una está. Zona muy bonita. Tuve el privilegio de estar 7 años viviendo por allá, así que
Nos encanta y queremos mucho a nuestros amigos de Bolivia. Mi hermana, que es médico, está ahí viviendo en La Paz, así que vía Fátima, por allí. Entonces, entonces conocemos, ¿eh? Vamos, vamos a ver. Jacqueline, me dijiste, ¿verdad? Sí, Jacqueline. Jacqueline, ¿por qué te encantaría aprender esta carrera? Porque siempre he querido aprender más y saber mucho más sobre la comida que es sana. Aparte de que hay que aprender a comer mejor cada día. Qué bonito, Jacqueline. Bueno, Jacqueline. Hola. Excelente, Jacqueline. Hay muchas posibilidades de ganar hoy. Hasta ahora, ¿hay un premio aquí de un mes? De toda la carrera, ¿no? Sí, sí. ¿Sí? Ajá. Hasta ahora nadie ganó el premio mayor, pero ya han ganado $40. Ya han ganado un mes de carrera gratuita. Vamos a ver, Jacqueline, hasta ahora nadie ganó el premio mayor y no me voy de esta noche si no se gana alguien el premio mayor, porque yo quiero que gane alguien el premio mayor. Y tal vez sea tuyo, Jacqueline. Así que dime cuántos segundos antes de girar la ruleta. Gracias, doctor. 10. 10 segundos. 10. Jacqueline nos dice 10 segundos. Vamos a ver. ¿Preparados? Ay, 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 me da nervios, Me da nervios esto. ¡Vámonos ahí! ¡Vamos, Jacqueline! Un teretilo. Jacqueline, yo estoy más nervioso que tú, no sé, es que me encantan estas cosas, Vamos a ver. Jacqueline, contamos contigo. Va 1, va 2, va 3, va 4, va 5, va 6, va 7, va 8, va 9 y 10. Jacqueline, rodamos. Un poquito más. ¿Qué dice? Yo me cansé. Gira una vez más, Jacqueline. Has ganado un giro más. Esto está con mucho suspenso, Vamos a ver. Esto está con mucho suspenso, Jacqueline. Vamos a girar una vez más. ¿Cuántos segundos, Jacqueline, quieres esta vez? 7. 7. Vamos esta vez con 7. Vamos a ver, Jacqueline. Agárrate bien, Jacqueline. Abraza a tu familia, Jacqueline. Vamos a ver si esto es para ti. 7 segundos y arrancamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Rodamos. Ay, Jacqueline. Sigue intentando, Jacqueline. Puede ser para otra oportunidad, pero recuerda que hay 15 cupos con un descuento. 15 cupos nada más. Escríbeme de todas maneras un mensajito si te gustaría enterarte un poquito más de esto. Y a todos nuestros amigos que están conectados, escríbanme al número que hay en pantalla, más 51 929 333 087. Un abrazo para ti, Jacqueline, y a toda tu familia. Pásalo bonito. Igual. Dios te bendiga. Gracias, Jacqueline. Bueno, yo quiero que alguien gane esta noche. Yo quiero que alguien gane. Uy, amigos, bastante de Bolivia, ¿eh? Aló, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está, caballero? ¿Cómo está? Por el código ya sé que es Bolivia, más 591, ¿no? Exactamente, sí, de aquí de Bolivia. ¿Qué parte, mi amigo? Aquí de Sucre. Sucre. Departamento de Sucre. Bueno, con ganas de ganar. Claro, claro, exactamente. Si has traído alguna persona aquí a la transmisión, dinos tu nombre fuerte para que ellos puedan colocar ahí en el chat si alguien te conoce. Héctor Mamani. Oh, ¿se cortó un poquito? Héctor Mamani. Héctor Mamani, Héctor. Vamos a ver, si alguien te conoce y está en la transmisión, puede escribir a Héctor Mamani y le da la posibilidad de un giro más en la ruleta. Vamos, Héctor, cuéntanos, ¿te gustaría aprender esta carrera? ¿Por qué? Bueno, porque por tema de salud y también, ¿no?, para poder cambiar siempre los hábitos alimenticios. Correcto, Héctor, estás en lo cierto. Vamos a darle giro a esta ruleta y esta noche tú puedes ser ganador. Ya que entre la llamada de uno de ustedes, porque yo tengo acá 100 llamadas, así que si no son más, en línea, o sea, en simultáneo. Vamos a ver, Héctor, ¿cuántos segundos deseas que gire la ruleta antes de girar la ruleta? 3. Solo 3 segundos. Vamos a la suma de 1, 2 y 3. Giramos. ¿Qué pasó? Gira una vez más, dice. Gira una vez más. Vamos. Gira una vez más. ¿Cuántos segundos, Héctor? Esto está con suspenso, Ya esta vez 5. 5.
Vamos a contar. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a girar, vamos a girar, vamos a girar, vamos a girar. ¡Gira! ¡Gira! Héctor, escúchame lo que te voy a decir, ¿ah? ¿Sí? Héctor, atención, orejas limpiecitas. Héctor, qué lindo, mire. Dime. Acaba Héctor de ganar usted un mes completo para estudiar esta carrera de forma gratuita. Héctor, escríbeme rápidamente. Héctor, escríbeme rápidamente al WhatsApp, mándame tu nombre completo y tu correo electrónico. Que vamos, el área te va a empezar a hacer un registro para que tú puedas acceder gratuitamente a nuestra escuela. Héctor, un placer desde Bolivia tenerte con nosotros. Un abrazo a la distancia, Héctor. Muchas ¿Alegre? Gracias, gracias. Que Dios le bendiga. Héctor, excelente. Sí, sí, claro. Bienvenido a Salvin Pérez, Héctor. Un abrazo, bienvenido, Héctor. Ay, 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 ay. Gracias, igualmente, gracias. Bienvenido, Héctor, bienvenido. Qué bonito. Ay, 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 ay. Esto es lindo. Héctor ganó una beca por un mes. Ay, 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 ay. Vamos a ver, llamadita que va entrando. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? ¿Desde dónde nos llama y cuál es su nombre? Soy Carmen Coragua de Arequipa, Perú. ¡Ay, ay, ay, mi lindo Perú! Extrañamos al Perú. Extrañamos al Perú. Bueno, yo soy peruano, pero estoy ahora aquí en Brasil con el doctor Salvador. Todo el equipo somos del Perú. Así que, ay, 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 vamos a ver. Nos dijiste tu nombre, a ver si alguien te conoce. Puede comentar en los comentarios allí. Una vez más tu nombre. Carmen Coragua. Carmen Coragua. Vamos a ver, ¿por qué te gustaría aprender esta carrera, Carmen? Una, por comer saludable, comer sano. Es la primera vez que he entrado aquí al programa y de verdad que sus recetas son bien, bien saludables, bien sanas, para también a poder enseñarles a mi familia, más que todo por salud, ¿no? Comer saludable. ¡Qué bonito! Carmen, esta noche tú puedes ser ganadora de una beca completa por los 6 meses, de un dinero que tú puedes utilizar para pagar tu carrera, o puedes ser ganadora de un mes, como ha ganado hace un ratito acá de Bolivia. Acaban de ganar un mes, ya tenemos 2 ganadores de un mes, ¡wow! Así que, Carmen, vamos a ver cómo te va. Cuéntanos y dinos cuántos segundos quieres que demos antes de girar la ruleta. Porque se aplasta el botón y depende de esos segundos cómo gira la ruleta. 10 segundos. 10 segundos. Vamos, con ganas de ganar, Carmen. Con todas las... con todas las pilas puestas, Carmen. Ta 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 ta. Ay, 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 Carmen. Vamos, el corazón. Vamos a ver. Contamos. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y vamos a girar, girar. Carmen, ¿me escuchas? Sí. Carmen, en vez de pagar $150, tú accedes con, en este momento, al cupo de los 15, que serían pagar $69.90. Pero escúchame bien, acabas de ganar $10 a tu favor. Si deseas aceptar esos $10 y aprovecharlos, o sea, ya no pagarías ni siquiera los $69.90, que era el mínimo para que estudies esta carrera, tienes $10 más a tu favor. Si te interesa aprovecharlos, escríbeme ya mismo al WhatsApp, envíame tu nombre completo, tu correo electrónico y te vamos a otorgar los $10 de beneficio para que tú estudies esta carrera. Así que, Carmen, enhorabuena, Carmen. Tienes $10 a tu favor para estudiar esta carrera. Te mando un abrazo, Carmen, y escríbeme por ahí al WhatsApp. ¿Está bien? Gracias. Lo voy a aprovechar. ¡Qué lindo, Carmen! ¡Un abrazo! Entonces, contamos contigo en Salvit Brez y te decimos bienvenida a Salvit Brez y a su curso de Masterchef vegetariano vegano aquí en esta escuela y la mejor escuela del mundo en español del 2023. ¡Te esperamos allí, Carmen! Ahí lo escribo, muchas gracias, que Dios los bendiga, gracias. Qué lindo, Carmen, wow, Carmen ganó $10, amigos, Carmen ganó $10. Aló, buenas noches. Hola, Dan. Hola, ¿con quién tenemos el gusto y desde dónde?
con Enid. 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 ¿Sí? Enid, ¿qué apellidas? Enid Cruz. Enid Cruz. Enid Cruz, de Medicina Natural. ¡Guau! Wow, esa alumna nuestra, Enid. ¿Cómo no te tengo agregada? ¿De qué número me llamas, Enid? Es de mi hija, es de mi hija. Lo que pasa es que en el mío estoy viendo el programa y estoy llamando con el de mi hija. ¡Ay, ay, ay! Enid Cruz, Enid. Nos gustaría que ganes. Tú eres alumna nuestra. ¡Ay! Pero no depende de nosotros, Enid. Depende de cuánto deseas estudiar esta carrera y de qué Dios diga esta noche y de cuánto gira esa ruleta. Depende solo de eso. Así que, Enid, dinos. Sabemos que estás. Y depende de Diosito también. Claro, claro. O sea, Dios aquí está presente y Él sabe el corazón de cada uno y quién lo necesita más y quién lo merece. Así que, bueno, Enid, Enid, Enid. ¿Tú deseas estudiar esta carrera por qué? Porque me fascina, me encanta todo lo que todo lo que representa salud, todo, o sea, en alimentación, en tratamientos, en terapia, en todo lo que estoy estudiando. O sea, lo que me falta es tiempo a mí. Me encantaría todos los cursos llevar del doctor. Qué lindo, Enid, qué lindo. Enid, esta carrera puede ser tuya esta noche. Algún descuento. Un mes gratis, hasta ahora ya han ganado $40, han ganado $5, han ganado $10. Ay, 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 esta noche hay varios ganadores. Vamos a ver cómo te va a venir a ti. Hay algunos que no ganaron, pero todos tienen 15 cupos. Ojo, ahora ustedes pueden ir escribiendo. Mismo que no gane, ya separe los 15 cupos, porque entre todos los mensajes que llegan, yo no sé si los 15 cupos ya se acabaron. Pero bueno, Enid, vamos contigo. Segundos antes de girar esta ruleta, dínoslo. 3. ¿Te aseguro, Enid? ¿3? Sí. Enid está con la respiración que la que sí, que me desmayo. Dale, Enid, relájate, Enid. Claro que sí. Vamos a ver, Enid, Enid. Si alguien vino por Enid a este programa, esquívanlo en los comentarios. Cada 5 comentarios que diga Enid, ella gana una vez más. Bueno, vamos a girar esta ruleta y contamos. Nos dijiste 3. Bye. Sí. Atentos, vamos a girar. 1, 2 y 3. A girar esta ruleta. Vamos, gira. Ay, casi boto el vaso. Enid, ay, Enid. Dice gira una vez más. Enid, has ganado un giro más. Este giro más, Enid, puede ser elemental. Este giro puede ser elemental. Vamos a ver qué pasa. Enid, dinos los segundos. Ya, ahí sí va. 5. 5. Le pusimos 2 papas al caldo. Vamos, de 3 a 5. Vamos a ver qué pasa aquí, ¿eh? Vamos a ver, Enid. Contamos. 1, 2, 3, 4 y 5. Giramos la ruleta, giramos tu ruleta. Dale un poquito más. Ay, Enid. Ay, Enid. No salió hoy, Enid. Pero bueno, Enid. Ojo que tienes uno de estos 15 cupos que tú puedes aprovechar, Enid. Te mando un abrazo, Enid. Eres una gran estudiante y nos encanta tenerte en Salty Press. Pero bueno, hoy no tocó, Enid. Vamos a seguir intentando más adelante, Enid. Dios te bendiga. Estamos en contacto. Es suerte. Bendiciones para todos. Muchas gracias, Enid. Lo máximo, Enid. Ay, 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 Enid. Casi. Vamos a ver aquí. Aló, buenas noches. Hola, buenas noches. Acá desde Bolivia, Cochabamba. Cochabamba, Bolivia. Lindo clima en Cochabamba, Bolivia. Está entre La Paz, Bolivia, que hace bastante más frío, y Santa Cruz de la Sierra, que hace un buen calor. Cochabamba se queda en un clima, por lo que especialistas dicen, el clima más agradable de Bolivia. No sé yo. Estuve en Cochabamba, me ha gustado, pero así dicen, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, si has traído a alguien al programa, dinos tu nombre una vez más. Tal vez alguien te conoce y puede comentarlo allí. Mi nombre es Carla Gareca. Carla Gareca. Muy bien.
Si alguien conoce a Carla Gareca, nos coloca en los comentarios si alguien vino invitado por ella. Y cada 5 personas que coloque ese nombre puede ganar un giro más. Carla, ¿cuántos segundos deseas que gire la ruleta? Antes de girar, perdón. ¿Carla? Disculpe. Hay tres, uno. Tres. Ahí a tres. Muy bien, Carla. Vamos a girar 3 segundos. Carla, ¿por qué te gustaría estudiar en Salvit Brest y esta carrera de Masterchef vegetariano? Cuéntanos por qué. Bueno, a mí me interesa este curso porque me encanta cocinar más que todo la comida saludable. ¡Qué lindo! Y así aprovechar de que mis padres son los que cultivan así productos ecológicos, hortalizas. ¡Qué lindo! O sea, ya tienes las herramientas prácticamente en la mano. Alimentos de primera calidad, alimento ecológico, qué bonito. Alimento saludable, productos así, productos de la huerta a la mesa. Muy bien, todo saludable, todo sano. Así que Carla, vamos a ver si tú que quieres aprovechar lo que tus padres ya hacen y llevarlo al máximo nivel en la cocina, vamos a ver si esta beca, si algún descuento esta noche es para ti. Si ganas algo aquí en esta ruleta. Así que vamos a girar esos 3 segundos, Carla. Vamos a ver cómo te va. Vamos a girar allí. Atentos, que vamos a girar. Y va 1, 2, 3 y giramos. Giramos, 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 giramos. Carla, acabas de ganarte $5 en tu favor para estudiar esta carrera. Si tú deseas aceptar tu premio, escríbeme rápidamente al WhatsApp, envíame tu nombre completo y tu correo electrónico, que estos $5 a tu favor te van a servir para estudiar esta carrera. Carla, bienvenida y te damos un abrazo a la distancia. Muchas gracias. Carla, escríbame rapidito al WhatsApp, ¿sí? Te mando un abrazo. Está bien. Y saludos a tus papás. Qué lindo, Carla ganó $5 ahora mismo. Ay, 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 amigos. Ay, 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 ay. Vamos a ver aquí. Aló, buenas noches. Buenas noches, hermanito Adán. Habla Sonia Marca desde Tarija, Bolivia. Ay, Sonia, alumna nuestra de la escuela. Qué bonito, Sonia, que entró tu llamada. No sé cuántos intentos hiciste, pero entró. Muchos, pero hay que tener fe. Eso, Sonia. Sonia, ¿cómo te va pareciendo la escuela Salvit Brest hasta ahora? Mire, yo me encontré con una maravillosa escuela cuando los conocí a ustedes, ¿no? Porque, bueno, yo estaba buscando respuestas. Yo quería... ¿Qué? Y entonces me di con ese tema de la alimentación, pero necesitaba alguien que me enseñe. Y entonces encontré a la escuela y, bueno, quise saber de todo lo que pudieron sacar ustedes como cursos. Y ahora quiero la beca también porque quiero seguir aprendiendo, ¿no? Pero para enseñar ya a las demás personas, porque veo mucha gente sufriendo por enfermedades y mi idea es ayudar a esa gente, ¿no? Qué bonito, Sonia. Sonia, acabas de poner en mi corazón un grande deseo de que ganes, así que me voy a sumar a tu buen deseo de ganar. Voy a poner yo también mi gran deseo de que ganes, pero va a depender de Dios, de esta ruletita, de los segundos que tú nos digas, porque no podemos hacer nada. Ya llamaron alumnas de la escuela, no le salió nada, pero vamos a ver, Sonia, tal vez es para ti, no lo sabemos. Así que Sonia, gracias, qué bonito nos hace sentir que te sientes tan agradecida y aprendiendo tanto y valorizando tanto esta escuela Salvit Brest, que está ayudando a cientos de personas en el mundo. ¡Qué bonito, Sonia! Así que dime cuántos segundos antes de que gire esta ruleta. Siete. ¿Cuánto? El número perfecto. 7. ¿Sí? 7, sí. ¿Vamos por el número perfecto? 7. Vamos a darle giro en 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Que gire, que gire, que gire, que gire, que gire. Sonia, escúchame bien. En vez de pagar $150 por la carrera, en vez de pagar $69.90 por los 10 cupos limitados, tú tienes
$10 a tu favor para usarlos en esta carrera. Yo estoy seguro que no los vas a desperdiciar, así que mándame un mensajito al WhatsApp, tu correo electrónico una vez más, y Sonia, te veo allí en MasterChef Vegetariano Vegano. Tienes 10 dolarazos a tu favor para ayudarte en esta carrera. Sonia. Ya, muchísimas, hermanito Dan. Y un gran saludo a todo el equipo que están trabajando duro. Yo sé que es un trabajo que hacen detrás de cámaras, ¿no? Y por supuesto, para el doctor Salvador Briones. Muchas gracias. Un abrazo, Sonia. Nos vemos allí por el WhatsApp. Que Dios te bendiga. Un abrazo. Saludos, qué bonito. Sonia, saludos. Saludos del doctor Sonia, ¿eh? Saludos. Muy bien. Uy, uy, uy. Buenas noches. Aló, aló. Buenas noches. Aún nadie se gana el premio mayor. ¿Por qué nadie gana el premio Buenas mayor? Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Su nombre y desde dónde nos llama? Mi nombre es Virgin. Estoy de Oruro, Bolivia. Oruro. Wow, Oruro hace un buen frío, ¿verdad? Oruro. Hace frío, Oruro. Muy bien, cuéntenos Bolivia, Oruro. Su nombre nos dijo, una vez más, se estaba entrecortando un poquito. Escucha. Uy, se corta. Su nombre, por favor, nos dice. Se entrecorta la llamada. Virginia. Virginia. ¿Virginia qué? Virginia. Bueno, Virginia. No escuchamos casi, Virginia. Cuéntanos cuántos segundos antes de dar vuelta a la ruleta. 4 segundos. La señal está débil, Virginia. Vamos a intentar 4 segundazos. Y contamos 1, 2, 3, 4. Virginia desde Oruro, Bolivia. ¿Cómo nos va con Virginia desde Oruro, Bolivia? Uy, Virginia. Sigue intentando, Virginia. Si te gustaría estudiar esta carrera, mándame un mensajito por el WhatsApp. Recuerda que hay 15 solamente cupos con un descuento muy especial. Virginia, te mando un abrazo. Nos contactamos por el WhatsApp. Gracias. Chao, chao, Virginia. Vamos a ver quién llamada entra esta noche. Aló, buenas noches. Aló, sí, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Hola, Adán. Te saluda Ruth de Lima, Perú. ¡Ruth de Lima, Perú! Por fin entró mi llamada. ¿Cuántos intentas, Ruth? Creo que 2000, me parece. Oh, sí. Mínimamente 2000. Ruth, cuéntanos, ¿por qué quisieras estudiar esta carrera? Mira, hace 3 años al inicio empecé a investigar sobre la comida saludable por salud. Uh-huh. Luego empecé a hacer especializaciones. La última fue en el Le Cordon Bleu, comida uh-huh. saludable. Uh-huh. Pero compré el libro del doctor Salvador, excelente, y no puedo perderme este curso porque es fenomenal todo lo que prepara, los alimentos, uh-huh. todo es saludable, súper saludable, y me encanta, ¿no? Así Entonces es. Quiero aprender para seguir enseñando a mi familia, quizás de repente puedo poner un restaurante, no sé, Exacto. me emociono. Qué lindo, Ruth. Hay mucha cosa buena que tú puedes hacer con esta carrera. Entonces, Ruth, para ti que quieres mejorar la salud en tu persona, en la familia, poner un establecimiento, imagínate poner, Ruth, Amén. El primer restaurante realmente saludable. Realmente saludable, porque yo te digo, Ruth, existen restaurantes vegetarianos, muchos, pero si son saludables, no, por la compatibilidad, no saben combinar los ingredientes. Alimento saludable no es igual agarrar frutas y verduras y combinarlas y dársela a la persona. No, ni vegano. Alimento saludable es un alimento que es perfectamente combinado. Así que Ruth, vamos a ver si ganas esta noche esta carrera y estudias con nosotros, o desde ya te digo, puedes acceder a uno de los 15 cupos nada más que tenemos con un descuento. ¡Ay, qué emoción! Pero un descuento tremendo. En vez de pagar $150, solo $69.90 está en tus manos. Pero vamos a ver si aparte de eso ganas algo más. ¿Eh, Ruth? Vamos a ver. Ay, sí, vamos a ver. Dime, Ruth, ¿cuántos segundos antes de girar la ruleta? En Juan, nada más. En Juan. Ruth es la primera que va en Juan, ¿eh? Va en One. Vamos a ver. Ruth. Ruth, vamos a ver cómo te va esta noche. Vamos a ver, Ruth, ¿eh? Me encanta, Ruth, la actitud de Ruth.
Ruth me pone más nerviosa a mí. Vamos a ver, Ruth. Un segundo dijo Jan, ¿eh? Así que al seco, así. Uno, gira. Vamos, gira. Vamos. Ya. Ya. Ruth. Ay, mi corazón que se va a salir. Ruth, está, te dice la ruleta que tienes la chance de un giro más. Así que. ¡Ay! Vino Ruth. Ay, vamos. ¿Cuántos segundos? ¿Cuántos segundos? Ya no one, sino two. One, two. Vamos por el two. Uno y dos. Giramos la ruleta. Giramos. Vamos. Ruth. Dime. No pagas $150. Y no pagas $69.90. Porque tienes $5 a tu favor que tú puedes aprovechar hoy mismo para ese descuento en tu carrera. Si te interesa, Ruth, escríbeme ya mismo al WhatsApp, nombre completo y correo electrónico, que esos $5 es en efectivos cuando nos mandas esos datos por el WhatsApp. Te mando un abrazo, Ruth, y te espero en Salvi Dres y su curso. Gracias, gracias. Chao, qué bonito. Chao, Ruth. Ay, 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 Ruth ganó $5. Ay. Vamos a ver. Gracias. Muy bien, Ruth. Chao. Qué lindo. Ay, amigos, vamos a hacer un intento. Vamos a hacer un intento por ver quién más pueda ganar, ¿eh? Esta persona que acaba de llamar sí la conozco porque la tengo agregada. Irma Fuentes Cabrera. ¿Es así o no? ¡Aló! ¡Aló! ¿Aló? ¡Aló! Ya sé que eres Irma Fuentes, ¿eh? Te tengo agregada. Irma, ¿cuántos intentos para que entre tu llamada? Cuéntanos. Mil intentos. Como 15 llamadas. ¡Wow! Mil intentos. Muy bien. En la perseverancia está en la victoria. Irma, vamos a ver si esta carrera, si algún descuento, si algo a más es para ti en esta noche. Así que, cuéntanos, Irma, ¿por qué te gustaría rápidamente estudiar esta carrera? Pues porque me encanta. Yo desde el inicio estoy estudiando con el doctor y primeramente por salvar a mi familia y tener un restaurante para salvar a muchas personas. Ay, Irma, el sueño del restaurante. Irma, ¿tú estudiaste con nosotros qué carreras? Trofo gastronomía. Soy medicina natural. Trofo gastronomía y medicina natural, ¿no? Que es una carrera de un año. Muy bien, Irma. Sí, exactamente. Muy bien, Irma. Ya en dos de nuestras carreras, Irma, ¿eh? Trofogastronomía y medicina natural. Vamos a ver, Irma, ¿cómo te va? Cuéntame cuántos segundos antes de que gire la ruleta. Siete. Vamos, no dudes, Irma, ¿eh? No. 7 segundos, diga. Vamos, Irma. Vamos a ver, Irma, alumna nuestra. A ver, hasta ahora, alumnos que nos han llamado, ha ganado una $10, ¿no? Alumna que ganó hace un rato. Y la otra alumna, a $5. Y otra alumna, pues no ganó aún. Vamos a ver, tú que eres de nuestras alumnas, ¿qué puedes ganar el día de hoy? O si no, vamos a ver, todo está en el señor, está en los giros, 7 segundos. Vamos a contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Giramos esa ruleta, vamos a girar esa ruleta. Irma, escúchame, Irma. Sí. ¿Me está escuchando, Irma? Sí. Irma, escúchame. Claro. Irma, se corta, Irma, no te escucho, creo que no. Ah. Irma, no pagas $150 de la carrera, no pagas $69.90, porque tienes $20 a tu favor, Irma, $20. Así que Salvi Dres va a pagar por ti los $20, porque todos los accesos a la plataforma, tú ya que eres alumna nuestra, ¿sabes cómo es? Si una parte no la tienes tú, la pone la escuela. La cosa es que así funcionan los pagos aquí. Así que la escuela te da $20 para que estudies esta carrera, Irma. Así que sin dudas te veo adentro. Un abrazo, Irma. Enhorabuena. Gracias, estoy feliz. Lindo, Irma. La alumna que ganó más hasta ahora, ¿eh? De 3 alumnas, la alumna que ganó más, Irma Fuentes Cabrera. No dejé de rendirme, no me rendí. Eso, Irma, guerrera como siempre, con fe. Irma, muy bien, ¿eh? Muy bien, Irma. Te mando un abrazo y te veo adentro. Mándame de todas maneras tu correo electrónico, que ahí nos hablamos por el WhatsApp. Muy bien. Ah,
Ay, 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 vamos a ver. Yo quiero que alguien gane esta noche, por favor. Chicos, pónganle un poco más de fe. Buenas noches, aló. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto y desde dónde? Con Diomedes Tepe de Huancavelica, Perú. Disculpe, ¿me dijo su nombre? Diomedes Tepe de Huancavelica, Perú. ¿Diego? Diomedes. Diomedes, wow, qué nombre, Sazo, te pusieron Diomedes. Diomedes, voy a intentarme acordar, Diomedes, Diomedes, Diomedes. ¿Te gustaría estudiar esta carrera, por qué? Bueno, uno, porque es una comida saludable, ¿no es cierto? Exactamente. Y otro aquí en Huancavelica estamos queriendo emprender, abrir un restaurante, wow. ¿No es cierto? Para poder servir a las personas comensales de aquí de Huancavelica. Diomedes, probablemente si ganas y si decides estudiar, mismo que no ganes la ruleta, tienes ahora mismo el descuento, 15 cupos nada más hay con ese descuento. Diomedes, si tienes visto poner este emprendimiento, no hay mejor cosa que invertir pequeñeces para un futuro brillante con el primer restaurante verdaderamente saludable. Y así se puede llamar, es verdaderamente saludable, así grandazo. Y ahí le pone unos tenedores de su restaurante con un letrero retroiluminado. Y yo me voy a comer ahí cuando vaya al Perú. Pero me invitas gratis, ¿eh? John Medes, no te olvides de mí. Claro, claro. Nos tomamos una fotazo allá porque yo soy del Perú. John Medes, de Huancavelica. ¿Cuántos segundos antes de girar esta ruleta? 8. 8 segundos. Muchos no han ganado nada. Algunos han ganado 5 dolarazos, 10 dólares, 20 dólares. Uno ya ganó 40 dólares. Ganó uno. Uno ganó un mes gratis. Vamos a ver. Vamos a ver, Diomedes. Dijo 8, ¿verdad? Así es. 8 segundos. Vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y vamos a girar esa ruleta. Gira, 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 gira. Diomedes, la ruleta dice que tienes un intento más. Ay, 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 me sudan las manos, Diomedes. Vamos a ver, un intento más, Diomedes. ¿Qué número? 8. Diomedes dice 8, que es 8, y porque 8 en 8 sale. Vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Diomedes, giramos esa ruleta. Vamos, que vamos, vamos, que vamos, vamos, que vamos. ¡Wow! ¡Diomedes! Atento, Diomedes. Sí. No paga $150 mensuales. No paga $69.90 mensual. Vas a recibir ahora mismo $15. $15 como descuento extra. Aparte del mínimo descuento de $69.90, tienes $15 a tu favor para poder arrancar tus estudios. Diomedes, si te gusta y te interesa este gran premio que acabas de recibir ahora mismo, escríbeme por el WhatsApp tu nombre completo y tu correo electrónico, Diomedes. Gracias, agradezco. Gracias, gracias a ti, Diomedes. Listo, nos vemos allí en el WhatsApp. Ay, 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 Diomedes, $15. $15. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Tiene que bajar un poquito el audio de su dispositivo de la transmisión y concentrarse por aquí, por el celular. Deme su nombre y el país de donde nos llama. Mi nombre es Anabelsi, de Colombia. ¿Anabelsi? Sí, señor, de Colombia. ¡Ay, Anabelsi de Colombia! Vamos a ver, Anabelsi, con ganas de ganar, Anabelsi. Sí, señor, con ganas de ganar. Muy bien, vamos a ver, Anabelsi. ¿Te gustaría estudiar esta carrera? ¿Por qué, Anabelsi? Me gusta mucho la cocina vegetariana, me gusta y quisiera aprender más para que mis hijos también aprendan y para ayudar a otras personas. Muy también bien. A que aprendan a muy cuidar su salud. Muy bien, Anabelsi. Recuerda que esta es una carrera de 6 meses nada más, donde el doctor te enseña su máximo conocimiento. Y usted puede ganar, Ana, puede ganar esta carrera, un descuento, $5, $10, $15, no lo sé.
y puede ser parte de esta escuela. Recuerde que desde ya le digo que usted es ganadora de un descuento de 150 a solo 69.90 por mes, pero vamos a ver si obtiene algún premio a más al girar la ruleta. Así que Ana, cuéntanos, ¿cuántos segundos quieres antes de la ruleta? 6 segundos. Vamos a ver si esta noche alguien gana el premio mayor. Nadie lo ha hecho aún. No sé, está difícil, ¿eh? La vez pasada ganaron rapidísimo. Ana, vamos a ir por esos 6 segundazos, Ana. Y vamos a contar ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¡Cierre! Gira la ruleta, rueda, que rueda, que rueda, que rueda, que rueda. ¡Wow! Ana, escúchame, Ana. Acabas de ganarte $15. Ojo, Ana, $15 de descuento a más que tú lo puedes utilizar en favor de esta carrera para que no pagues ni el mínimo, que era $69.90, si no pagas aún con $15 menos. Ana, si te interesa, escríbeme rapidísimo al WhatsApp, mándame tu nombre completo y tu correo electrónico. Te veo ahí, Ana. ¡Felicidades! Bueno, muchas gracias. Un abrazo, Ana. Te esperamos en Salvit Dress. ¡Wow! Ana ganó $15. Vamos a ver. 5 intentos más, amigos. Si alguien no gana ya en esto, lo hemos intentado, ¿eh? Lo hemos intentado. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Aló! Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Quiero ganarme el premio yo. Y entro con buenas ganas de ganar. Díganos su nombre, ¿desde dónde nos llama? Vanessa Prado Cuchos de Ica, Perú. Uy, Vanessa, Ica, Perú. Siempre recuerdo, por ahí cerquita está la Huacachina. Me gustaba ir por ahí a tomar un poco de sol y a correr en las dunas. Pero bueno. Y las buenas uvas ahí en Ica, ¿eh? El rico pisco. Ay, ay, ay. Sin mucho pisco nomás, ¿eh? Ay, cuéntanos un poquito más tu nombre aquí para que nuestros amigos que están conectados, si alguien te conoce, pueda escribir y darte chances de ganar. Nombre es Vanessa Prado Cucho. Vanessa. Me gustaría ganar la beca. Vamos a ver. Mi mamita tiene cáncer y me gustaría alimentarle saludablemente. Vamos a ver, Vanessa. Todo está en las manos de Dios. Vamos a ver qué número escoges. Está. Hasta ahora no veo a alguien con el premio mayor, pero vamos a ver, Vanesita, si consigues obtener algo de esta ruleta en esta noche. Así que, Vanessa, dame un número para girar esta ruleta. El 4. Número 4. Vamos a contar, Vanessa, 1, 2, 3 y 4. Giramos esta ruleta. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. Uy, 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 uy. Está en todo el medio, ¿verdad? Vamos a darle una chance más a Vanessa. Está en el medio. En el medio hemos dicho que se gira una vez más. Así que, Vanessa, danos un número. Tienes un intento más. ¿Vanesita? 4 de nuevo. Muy bien, vamos a ver, Vanesita, porque nos habíamos quedado sin audio. Pero vamos a ver. Vamos a ver, Vanesita, cómo te va. Vamos a ver, Vanesita, cómo te va. Vamos a ver, Vanesita. Vamos a ver. ¿Sí? ¿Todo correcto? Muy bien, Vanesita. Vamos a ver si esta noche. Cuatro segundos. Vamos a ver. Se nos había ido el audio, Vanesita, pero estamos de regreso. Vamos a ver aquí. Vamos a ver.
4 segundos entonces, Vanessa, desde Perú, Ica, Perú. Vamos a girar. 1, 2, 3 y 4. Giramos, 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 giramos. Vanesita, que gana, Vanesita, que gana, que gana. Vanesita, Dios es grande, Vanesita. ¡Dígame! Dios es grande, Vanesita. Dios sabe tu situación y por lo que está pasando tu madrecita. Dios es grande. Acabas de ganarte un mes completamente gratis en nuestra escuela Salvit Bres, Vanesita. Me llamo más de 100 llamadas. Guau, Vanesita, qué lindo. Vanesita, tienes un mes con... No pagas nada. No pagas inscripción, no pagas mensualidad, no pagas los accesos, no pagas nada. Completamente gratis, un mes aquí en Salvit Bres. Así que, Vanesita, mándame, no olvides, mándame tu nombre. Doc, Doc se está haciendo famoso, se nota la cabeza igual. Mándame tu nombre completo, gracias. Vanesita, y tu correo electrónico al WhatsApp. Así que ahí nos vemos, Vanesita. Ay, 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 Vanesita, un aplauso. Vanesita. ¡Gracias! ¡Que Dios le bendiga! Muy bien, Vanesita. Aquí todo el equipo está que come, que ay, 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 que le entran duro a la comida. Guárdenme algo, por favor. Vanesita, enhorabuena. Ay, ay, ay. Gracias. Vanesita ganó un mes gratis. Ay, 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 ay. Último cuatro giros a esta ruleta. Últimos cuatro giros. Aló, buenas noches. Hola. Aló, ¿con quién tenemos el gusto y desde dónde? Hola, buenas noches, desde Bolivia, Sara Mercado. Sara, desde Bolivia, un gusto escucharte, Sara, en esta noche. Cuéntanos, Sara, ¿con ganas de ganar? Sí, con muchas ganas. Qué lindo, Sara. Bueno, esta puede ser tu oportunidad y de estudiar con nosotros en Salvit Bres, la mejor carrera que tenemos del 2023, el mejor curso de habla hispana que vas a encontrar y el más completo está en nuestra escuela. Así que vamos a ver si eres ganadora de algún beneficio que te puede servir y ayudar a estudiar esta carrera, Sara. Así que cuéntanos, Sara, ¿por qué te gustaría estudiar esta carrera? Me interesa mucho por la salud, por los alimentos saludables que ustedes enseñan y además por todo el plus de información sobre salud adicionado a para qué sirve cada alimento. Excelente, Sara. Muy buena elección. Entonces, esta es la escuela que te puede ayudar a cumplir esos objetivos. Cuéntame, Sara, ¿cuántos segundos te gustaría contar antes de dar el giro a la ruleta? Dos. Muy bien, Sara. Vamos con esos dos segundos. Y va, uno, dos, giramos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Está girando, está girando, está girando. No para, no para. Y gira, 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 gira. Sara, escúchame. Sara, ¿estás allí? Sí, estoy. Estoy Sara, mira. No vas a pagar $150, no vas a pagar $69.90 porque tienes $20 a tu favor para estudiar esta carrera. Si decides aceptar este premio, escríbeme ya mismo tu nombre completo y tu correo electrónico aquí a mi WhatsApp, que voy a poder hacer factible tu premio en esta noche. Así que, Sara, enhorabuena, tienes un beneficio enorme, que cientos de personas veo intentando llamar y no lo consiguen, pero ahí va que alguno puedo contestar esa llamada. Sara, un abrazo, me escribes. Muchas gracias, igualmente, otro abrazo. Gracias, Sara. Ay, 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 Sara ganó $20. Ay, vamos a ver cómo nos va en esta llamada. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto y desde dónde nos llama? Con Abigail Tarazona, desde Colombia. Abigail, un gusto tenerte con nosotros esta noche aquí concursando por algún premio en la ruleta de Salvit Bres. Cuéntanos, Abigail, ¿por qué te gustaría estudiar esta carrera? Por salud. Y por darle una buena alimentación a mi hijo. ¡Qué lindo! Abigail, hazlo por tu hijo, hazlo por tus seres queridos, hazlo por tu salud. Vamos a ponerle todos los buenos deseos a este giro en la ruleta. Abigail, dime, ¿cuántos segundos antes de que gire la ruleta? Tres. Tres segundos, Abigail. Muy bien, Abigail. Si son tres segundos, los vamos a contar ahora mismo. Y va, uno, dos y tres, y giramos esta ruleta. Vamos a girar, vamos a girar, vamos a girar. ¿Qué pasó la ruleta? Vamos a girar. Vamos a ver.
Uy, 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 uy. Abigail, ¿estás ahí? Ay, 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 mi corazón. Ay, 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 Abigail. Ay, 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 ay. ¿Qué está pasando esta noche? ¿Qué está pasando esta noche? ¿Qué está pasando esta noche? Abigail. Abigail, ¿me escuchas? Sí, señor. Bueno, lamentablemente te tengo que decir que ganaste un mes gratis, Abigail, en la escuela Salvi Fres, Abigail. Abigail, bienvenida a Salvidres, no vas a pagar nada. Ven y estudia con nosotros un mes gratis y aprende, pero de todo. Aprende con nosotros, aprende con el mejor, el doctor Salvador Briones. Abigail, señor, escríbeme. Ay, qué emoción. Escríbeme, Abigail, tu nombre completo y tu correo electrónico y mándame un WhatsApp, por favor, que eres ganadora de un mes completamente gratis en Salvidres. Así que, Abigail, un aplauso grande para ti, Abigail. Enhorabuena, Abigail. Gracias. Muy bien, Abigail. Nos vemos por el WhatsApp. Cuídate. Ay, 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 Abigail. Qué bien, mira, Abigail. Ay, yo por eso digo. Ay, Abigail, un alumno nuestro, ¿eh? Entró llamada de un alumno nuestro, Amilcar Colodro. ¿Cómo está, mi amigo? ¿Cómo está? Buenas noches, mire, llegué a los 50 intentos y logré ingresar. ¡Wow! 50 intentos, Abigail, Amilcar, perdón, llamando y llamando y llamando a Amilcar. ¿Con ganas de ganar, Amilcar? Sí, mire, la verdad, estamos con ese deseo. Amilcar, cuéntame, ¿tú estás llevando cuántos cursos con nosotros? He llevado vinoterapia, trofogastronomía y medicina natural. Vea, Amilcar, tres carrerazas en Salvidres. Y cuéntanos, Amilcar, ¿cuál ha sido tu experiencia en esta escuela? Ha sido muy buena, porque gracias a Dios he podido aprender muchas cosas que me han ayudado. Ya que en algo, en alguna parte ya lo estoy practicando, conozco algo también lo que es la alimentación y tengo un negocio de eso y lo estoy practicando con la ayuda que he recibido, muy bueno. Excelente, mi amigo Amilcar, la verdad que sigues estudiando porque estás en medicina natural, la esposa de Amilcar estudiando con nosotros, wow, Amilcar. Entonces, vamos a ver, Amilcar, está en las manos de Dios y en los segundos que decidas darnos para girar esta ruleta. ¿Cuántos segundos, Amilcar? El número perfecto, 7. 7. Ese hombre de números perfectos, Amilcar. Vamos a ver cómo nos va esta noche. Y giramos a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Giramos esa ruleta. Gira, 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 gira. Está girando, Amilcar. Está girando, no se para, Amilcar. Gira, 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 gira. Amilcar. 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 Tienes a tu favor, Amilcar, $15. O sea, del precio mínimo con el descuento, tienes $15 para usarlo y estudiar esta carrera, Amilcar. Así que, si decides aprovecharlo ya mismo, me mandas un mensajito aquí al WhatsApp, que Amilcar, te ayudamos para que estudies esta carrera una vez más. ¡Vámonos! ¡Un abrazo, Amilcar! Muchas gracias, bendiciones, Dios, mucho ánimo. Dios te bendiga, Amilcar, gracias, gracias. Bueno, bueno, Amilcar ganó $15. Vamos a ver. Últimos tres intentitos aquí. Y con esto ya vamos a acabar. Vamos a ver de tantas llamadas que van entrando, ¿cuál es la llamada ganadora? Tres intentos más. Vamos a ver qué pasa. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Desde dónde nos llama? Desde Colombia. Wow, desde Colombia. Y cuénteme, ¿con ganas de aprender? Claro que sí. Con ganas de estudiar, con ganas de aprender. ¿Su nombre nos dice? Noemí Perosa. ¿Noemí? Sí, señor. Noemí. Vamos a ver por qué tú quieres estudiar esta carrera. Cuéntanos un poquito. Pues primero para mejorar mi estilo de vida. Uh-huh. Y por mi familia. Muy bien, Noemí, para dar calidad de vida a la familia, para mejorar su salud. Noemí, desde Colombia, vamos a ver si eres ganadora de algún premio en la ruleta. Algunos no consiguen ni un premio, algunos consiguen algunos premios y vamos a ver cuál es tu caso esta noche. Dime un número
Abigail, del 1 al 10. 10. 10. Vámonos. Abigail, me dijiste, ¿verdad? Noemí. Ah, Noemí. Muy bien, algo me decía que me estaba equivocando con tantos nombres. Noemí. Vamos a ver, Noemí es el nombre, el segundo nombre de mi querida madrecita, así que te recuerdo, Noemí. Vamos a ver, Noemí. 10 segundos y contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Giramos esa ruleta, Noemí. Gira, 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 que se quedó media. Noemí, escúchame. La ruleta se ha parado en la opción 4, que es $10 a tu favor, Noemí. Si tú decides aprovechar estos $10 y los deseas para estudiar esta carrera, escríbeme rápidamente al WhatsApp tu nombre completo y tu correo electrónico. Noemí, un gusto va a ser tenerte en la escuela Salvit Brest. Te mando un abrazo, Noemí. Vamos a ver otra llamadita aquí. $10 ganó Noemí, ¿eh? $10. Últimos dos chances. Últimas dos chances de ganar. Aló, buenas noches. Hola. Hola, buenas noches. Vamos a ver si conseguimos escucharle bien por allí. Bajamos algún volumen que tenemos ahí en el fondo. ¿Sí? Y vamos a concentrarnos. ¿Desde dónde nos llama y cuál es su nombre? De Santa Cruz, Bolivia. Ay, Santa Cruz, Bolivia. Estuve en Santa Cruz unos 4 años viviendo. Qué lindo. Un clima bien cálido, pero hasta que se viene el surazo y se pone frío. Sí. Bonito Santa Cruz de la Sierra. Danos tu nombre para los amigos que están en la transmisión. Tal vez alguien te conoce y te puede dar la opción de dar un giro más a la ruleta. Ya, mi nombre es Rosa Jenny Huanca Muñoz. Rosa Jenny, ¿verdad? Sí. Uy, Jenny, sí, Rosa, ahí están los nombres. Rosa Jenny, como al personal del equipo. Vamos a ver, Rosa Jenny. ¿Te gustaría estudiar esta carrera? ¿Por qué, Rosa Jenny? Sí, porque siempre me ha gustado, me ha llamado la atención sobre la gastronomía natural y saludable. Eso. Y más que todo para cuidar mi salud y la de mis hijos. Qué lindo, Rosa. Así que vamos a darle giro a esta ruleta y con todos tus hijos ahí, que le sumen a las energías buenas y que Dios ayude. Vamos, cuéntame y dime un número, Rosa Jenny. Dime un número para girar esta ruleta del 1 al 10. El 5. El 5. Vamos a ver. Giramos entonces la ruleta en 1, 2, 3, 4 y 5. Giramos esta ruleta. Vamos, vamos, gira, 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 gira. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Rosa Jenny. Yo ya estaba por decirte que ganaste $40. Porque cayó en $40, pero ¿sabes qué pasó, Rosa Jenny? Vas a ver en la transmisión. Giró para atrás y te ganaste, Rosa Jenny, un mes gratis en Salvit Brest. Rosa Jenny, eres ganadora de un mes en Salvit Brest completamente gratuito. Rosa. Ay, qué bueno, qué alegría. Rosa, envíame tu nombre completo y tu correo electrónico al WhatsApp, que vamos a hacerte la beca por un mes en Salvit Brest. ¡Wow! Rosa, te acabas de ganar demasiado. Un abrazo para ti, felicidades, Rosa. Un mes gratuito. Gracias. En Salvit Brest. Excelente, Rosa. Gracias. Cuídate mucho, un abrazo. Qué bonito. Gracias. Qué bonito. ¡Wow! Ganó Rosa Jenny, ganó. Mire, acaba de ganar un mes, Rosa Jenny. ¡Qué bien! ¡Aló, buenas noches! Ella se estaba emocionando y dice, ¡gané! ¿Cómo está? Buenas noches. Me da mucha alegría, estoy muy emocionada y muy nerviosa. Ay, ya ve cómo están los premios, ¿eh? Hay gente que está ganando cada cosa buenísima. La verdad, me gustaría que ganes también esta noche. Cuéntanos cuál es tu nombre y desde dónde nos llamas. Me gustaría, de verdad. Mi nombre es Miriam Gaima Cruz. Estoy llamando de Cusco. Miriam de Cusco. Te cuento que la semana pasada ganaron de Cusco
una beca por 6 meses de la carrera, o sea, por la carrera completa, ganaron de Cusco. Y estamos en los últimos 2 intentos esta noche. Vamos a ver si allá en Cusco hay algo incaico, algo cultural, algo bueno, Tierra Santa, algo tiene que haber allí. Bueno, hola dirección de Dios, guiando, pero algo hay en Cusco, así que vámonos. Desde uno de los lugares de las 7 maravillas del mundo nos llama, su nombre nos dijo Miriam. Miriam Alma Cruz. Miriam, ¿por qué te gustaría estudiar esta carrera? Me gustaría de verdad estudiar esa carrera para mejorar mi salud, porque he estado sintiéndome muy mal y ya un poco empleando en lo que son la alimentación con verduras, y que me siento un poco mejor, pero me gustaría aún más variar, como dice el doctor, para poder saber combinar los alimentos, ¿no? Perfecto, Miriam. Muy bien, Miriam. Entonces, si ese es tu buen deseo, vamos a ver, con la ayuda de Dios, ¿qué pasa en esta ruleta esta noche? Dime los segundos que te gustaría antes de girar esta ruleta. 6. Y vamos a girar entonces a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Giramos esta ruleta. Vamos a ver qué pasa con Miriam de Cusco. ¿Qué pasa con Miriam de Cusco? ¿Qué pasa con Miriam de Cusco? ¿Qué pasa con Miriam de Cusco? Ay, 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 ay. A ver, quedó en el 2, parece que está en la plena mitad. Miriam, yo lo veo en la mitad. Yo lo veo casi que en la mitad. Pero si te conviene, o aprovechas los $5 que ganaste, o le damos un giro más a la ruleta. ¿Qué tú prefieres? Porque puede quedar en nada también. O ganas los $5 a tu favor, o le damos un giro más, porque está para mí en el mero medio. Ya, un giro más, por favor. Un giro más. Ay, no la pensó, no la pensó. Miriam, ¿verdad? Así es. Miriam, vamos a darle un giro más entonces. Miriam, con fe, ¿cuántos segundos? 8. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Giramos esa ruleta. Gira, 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 gira. Está girando, está girando, está girando, está girando, está girando. ¡Wow! ¡Qué lección grande hizo Miriam! Miriam, escúchame bien lo que te voy a decir. ¡Wow! 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 Miriam, estamos cerrando la noche con broche casi de oro. Acabas de ganarte $40, casi es el total de la mensualidad en Salvit Bres y esta carrera de Masterchef vegetariano. Acabas de ganarte $40. Si decides aprovecharlos a tu favor en esta carrera, escríbeme rapidísimo al WhatsApp tu nombre completo y tu correo electrónico. Miriam, eres ganadora de $40. Así que Miriam, un gusto va a ser tenerte en Salvit Bres. Te mando un abrazo y felicidades. Enhorabuena, Miriam. Muchas gracias. Sí, le voy a escribir. Qué lindo. Va a ser de mucha bendición para mí poder estudiar con usted. Muchas gracias. Qué lindo, Miriam. Un abrazo grande para ti allí. Que Dios te bendiga. Te veo en San Andrés. Bienvenida. De verdad, muchas gracias. Ay, ay, ay. Okay, gracias. Miriam, que Dios te bendiga. Nos vemos allí. Wow, Miriam, ¿eh? Wow, Miriam, Miriam, Miriam. Dos últimas llamaditas, esta es una y nos quedaría una más. Aló, buenas noches. Hola. Buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto y desde dónde? Con Delcy López desde Santa Cruz, Bolivia. ¡Ay, a Santa Cruz, Bolivia! ¡Ay, ay, ay! Estuve allá en Santa Cruz, Bolivia, en el centro, primer anillo, segundo anillo, tercer anillo. Fui para Jorochito, ya no me acuerdo qué más lugares habían por allí. Ah, lindo Santa Cruz de la Sierra, ¿eh? Lindo Santa Cruz. Cuéntanos tu nombre, ¿nos dijiste? Ted. ¿Ted? ¿Hola? ¿Cómo? Delfi López. Delfi. Mi nombre. Sí. Delfi López. ¿Con ganas de ganar, Delfi? Sí. Muy bien, Delfi. Sí, Delfi. Delfi, dinos un número antes de girar esta ruleta. 3. 3.
Muy bien, Delphi, vamos a ver qué pasa en esos 3 segundazos. 1, 2, 3 y giramos la ruleta. Giramos la ruleta, giramos, 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 giramos. ¡Oh, wow! Delphi, tienes $5 a tu favor para poder estudiar esta carrera. Si te interesa ese premio que acabas de ganar esta noche, escríbeme por favor rápido al WhatsApp tu nombre completo y un correo electrónico tuyo. Delphi, te mandamos un abrazo. ¡Enhorabuena! Muchas gracias. Dale, Delphi, dale, chao, chao. Vamos a ver, vamos a ver. Último intento. Último intento. Y este último intento es para un número que nos llama, por lo visto y por el código, de Bolivia. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas noches. Le habla Mónica Wendy Céspedes. Mónica. De Bolivia. De Bolivia, Mónica. ¿De qué parte de Bolivia, Mónica? La Paz. La Paz, La Paz. Sí. Últimamente... Muchas gracias al... Bueno, quiero agradecerle a todo su equipo primeramente. Y al doctor, ¿no? La verdad es que muy linda su clase, hermoso, o sea, prácticamente me dejó con ganas de saborear la comida. Aquí está, Mónica, aquí está todo listo para que pueda saborear. Claro que sí. Bueno, en Mónica. Porque tengo una amiga que está tiene cáncer en el estómago, ¿no? ¿Sí? Y bueno, prácticamente quiero ayudarla con su alimentación, todo eso. Excelente, y Mónica. Primero, mis ganas de poder ayudarle a ella. Sí. Muy bien. Mónica, entonces tienes una gran oportunidad de ganar esta noche y con todo el deseo de ayudar a la amiga, ayudar tu salud, ayudar en la familia. Vamos y cuéntanos cuántos segundos quieres antes de girar esta ruleta. Es el último giro de esta noche, Siete. Siete. Muy bien, ahí con el nene al lado, vamos a ver si gana algo esta noche Mónica desde La Paz, Bolivia. Y contamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Giramos, giramos, está girando, está girando, 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 girando. ¿Ese es por toda la carrera? Dios mío. Dios mío. Mónica. Mónica. Dijimos el último giro. Sí, le escucho, le escucho. Como de Dios, ¿no? Dijimos el último giro de la noche. Mónica, acabas de cerrar. Escúchame bien, Mónica. Acabas de cerrar la noche de nuestra transmisión. Esto es como de Dios. Dijimos el último giro. Mónica, escúchame, es que la vez pasada no pasó eso, ¿no? Te vas a desmayar. O sí, pasó algo así. Me estoy cayendo. Mónica, Mónica. Escúchame, Mónica. Mónica, acabas de ganarte el premio mayor de esta noche. Mónica, el premio mayor, Mónica. Wow, gracias. Oh, genial. Mónica, acabas de ganarte 6 meses auspiciados por Salvit Breast sin pagar nada, la carrera completa. Mónica, aquí en nuestra escuela. Muchísimas gracias. Oh, genial. O sea, Mónica. Con Dios prácticamente, agradecida con la vida, que bueno, me está dando la oportunidad de entrar a esta clase. Y no tengo palabras, la verdad. Muchísimas gracias. Mónica, te queremos, Y nos va a dar mucho gusto tenerte en Salvit Breast. Dios sabe por qué te lo dio a ti, porque ahora el Señor solo sabe. Nosotros confiamos en Dios, no en la suerte, no en el azar. Confiamos en Dios y Dios sabe por qué te la dio ahora a ti, allí, La Paz, Bolivia, ¿verdad, Miriam? Mónica, sí, así Mónica, es, La Paz, Mónica, Bolivia. La verdad es que estoy muy emocionada, estoy muy feliz y yo sé que... Con la ayuda de Dios, bueno, mi amiga va a ir recuperando y yo también, ¿no? Alimentarme mejor y a mis hijos también. Mónica, qué lindo deseo en tu corazón. Tu amiga, que Dios le ayude a salir de este problema, en su enfermedad, tan problema tan difícil, tan crítico.
Y si Dios conoce tu buena intención, tu buen deseo, hoy ganaste el premio mayor, Mónica, y nos dejas feliz a todo el equipo, que nos vamos a descansar sabiendo que Dios pensó en ti y sabía por qué esta noche y por qué ahora y por lo que tu amiga está pasando y por cuánto tú necesitas esta carrera para ayudarle. Así que, Mónica, bienvenida a Salvit Press. Bienvenida, una vez más, Mónica. Gracias, muchas gracias, muchas gracias. La verdad es que les agradezco por hacer esto realidad, ¿no? Muchas personas prácticamente necesitamos una ayuda, ¿no? Así es, Mónica. Entonces, Dios sabe siempre el porqué. Nos vemos, Mónica, y a todos nuestros amigos le decimos gracias por estar conectados. Recuerden que solo hay 15. Mónica, me despido de ti, te mando un abrazo, por favor, tu nombre completo y tu correo electrónico al WhatsApp. Dale, Mónica. Perfecto, perfecto, le escribo. Muchas gracias, muchas gracias. Un abrazo al nene, chao, chao. Wow, Mónica. Amigos, amigos, todos los que han llegado esta noche hasta aquí, les vamos a dar desde Salvit Press con todo nuestro corazón una clase gratuita, un ebook que usted va a encontrar aquí. Hay un link aquí abajo, ¿verdad? Hay un link fijado en esta transmisión. Ingrese a ese link que está ahí abajo para poder registrarse y usted pueda obtener esta clase que está pensada en ustedes, hablando el doctor de la alimentación saludable, del por qué decidir hacer un cambio ya y un gran secreto para que usted pueda tener salud, salud completa. Así que, amigos, a todos ustedes les decimos gracias por estar hasta aquí. Recuerden, si usted no tuvo la posibilidad de entrar a las llamadas en esta ruleta, si usted decide y piensa que esta carrera es para usted, si usted vio que ya pasó muchos años sufriendo, mucho tiempo sufriendo, ha tenido grandes inversiones, no ha recuperado su salud, créame, no depende de cuánta medicina usted consuma, sino de cuán bueno sea el alimento que usted ingiere. Así que los esperamos a todos en Salvit Press y deseamos a todos ustedes que puedan aprovechar, solo hay 15 cupos, en vez de pagar $150 mensuales, usted solo puede pagar $69.90. Así que, doctor Salvador, muchas gracias por estar con nosotros aquí. Qué alegría, ¿no? Mire, qué sorpresa tan grande. Ganó de Bolivia la última en estas llamadas. Vamos a colocarle esto aquí, doctor, para poderlo escuchar un poquito mejor. Ahí estamos. Yo pensé que ahí terminaba todo. Yo pensé que nadie iba a ganar el premio mayor. De verdad que pensé que nadie iba a ganar el premio mayor. Mire cómo son las cosas de Dios. ¿Cómo son? Ya. Dios sabe por qué. Ella estaba con tantos deseos de ayudar a su amiga con cáncer y Dios le regaló la beca. Para ayudar. Pero, doctor, por la carrera completa. ¿No estaría orando la de cáncer para que le ayudara? Mire, probablemente esa persona que estaba con cáncer estaba pidiéndole una ayuda a Dios y su amiga ganó la beca para que le pueda dar alimento de calidad. La primera clase que vamos a tener va a ser para cáncer también. Recuerden una cosa, amigos. La mamá del doctor Salvador Briones tenía un cáncer crónico detectado que estaba al borde de morir, solo esperando y contando los días para morir. Todos nos recargamos sobre la pared a llorar. Porque mi mamá ya, cáncer en México era muerte segura. Y qué curioso, ¿no? Que yo ya había aprendido la alimentación, solo me faltaba la medicina natural y no la conocía. Entonces, un amigo mío, vea, que era profesor de eso, le pedí yo que me ayudara en eso. Llevamos a mi mamá, la revisó y le dio 25 hierbas para el cáncer y yo le di la alimentación. Y en 6 meses mi madre se olvidó del cáncer. Tuvo en el año 82, murió en 2019 sin cáncer. Murió tranquilita, wow, sin cáncer. Imagínense, amigos, todos esperaban la muerte y solo en 6 meses ella revertió el problema en su salud, hablando del cáncer, con esta alimentación que el doctor aprendió y que el doctor hoy enseña. Así que a todos ustedes les decimos
Contáctense al número que aparece en pantalla si quiere aprovechar uno de los 15 únicos últimos cupos que nos quedan para concluir el cierre de esta turma y de esta carrera que las estamos dando por este año y única vez en este año. Amigos, no tenemos más esta carrera en este año porque vienen otras cosas, otros cursos, y esta carrera de alimentación saludable la estamos dando solamente por única vez en este año, y usted puede aprovechar el descuento de los 15 cupos por solo $69.90. Amigos, los esperamos a todos. Aquí en pantalla hay un QR para que usted pueda escanearlo con su celular, y aquí en pantalla está el número al que yo mismo lo voy a atender. Vamos a irlo atendiendo conforme a los mensajes me han llegado. Algunos atenderé durante esta noche, algunos atenderé mañana por la mañana. Si aún no les llega el mensajito, voy atendiendo de uno en uno conforme van llegando. Ya he visto que la lista está enorme, así que bueno, hay 15 cupos, y si usted decide que sea uno para usted, envíeme su nombre completo, su correo, y dígale: por favor, quiero un cupo con descuento para aprender esta carrera. A todos les decimos, doctor, chao chao, cuídense mucho, los esperamos ahí, aquí, al número en pantalla, más 5199-929-333-087. Doctor, gracias por estar con nosotros. La verdad, siempre es un placer, doctor, tenerlo. Y gracias por su sabiduría, por su paciencia y por estar esta noche hasta tan altas horas aquí en Brasil. Ya son más de la medianoche, pero el doctor sigue aquí por el deseo de quererles impartir su conocimiento a todos ustedes. Nos vemos allí. Gracias a Dios que nos ayuda para poder ayudar también. Qué bonito. Cuídense todos. Feliz noche. Los esperamos. De usted aprendí más de lo que esperaba. Gracias, profesor Salvador Briones, por todo lo que nos brindó. A mí me encantó aprender sobre la cocina porque me encanta cocinar, preparar, y hace poco tiempo que yo había dejado de comer la carne. Entonces todo esto me vino para mí reemplazar la carne, que sabía preparar variedades de platos. Pues la verdad que es incomparable lo que he aprendido, ¿verdad? Porque aprendemos mucho a cuidarnos. Infinitamente le doy gracias al doctor Salvador, ¿verdad? Que siga con esa sabiduría que el Señor le ha dado, un precioso don. Y yo le dije: ay, ¿no me llamas cursos? No, pero dice: entra, vas a ver que te va a gustar. Total que me convenció, entré y estoy muy encantada, gracias a Dios y a ustedes, porque dan mucha alegría, como les decía, tienen mucha... ¿Cómo le dijera? Ese don de la enseñanza, no son egoístas, enseñan todo lo que tienen en su corazón, y bueno, les agradezco a Dios y a usted. Feliz de terminar estos 6 meses con ustedes. Ha sido una experiencia muy, muy bonita, muy agradable, y los platos maravillosos, también aprendiendo a comer más sano y dejando la carne. Porque yo estoy siguiendo al profesor, a ustedes, y estoy muy contenta, y recomendando a todos mis clientes también que entren y fomentar, porque esto es maravilloso, realmente nos cambia la vida, la forma de pensar, de comer, todo se transforma, y estoy muy agradecida con ustedes. Sí, un abrazo muy fuerte para ti. Sí, la verdad es que sí, me ha ayudado mucho en mi salud, en la salud de mis niños, sobre todo por eso me llamó la atención, me inscribí en esta carrera, porque para ayudar un poco más, ¿no? En la alimentación, en la buena alimentación que debemos tener todos. Y especialmente tengo un hijito que tiene 7 años y tiene autismo. Uh-huh. Y siempre buscaba, ¿no? Buscaba algo. Siempre decía yo, debe haber algún lugar donde enseñen a hacer lo que yo no sé, porque de verdad que muchas bendiciones para los dos, los amo, los respeto con todo el alma, que Dios me le bendiga, que me le dé mucha fuerza, mucho ánimo, y ese amor, ese carisma, ay, para todos nosotros, ¿no? Qué agradable. Gracias. Los adoro. En cuanto a la gastro, feliz. He comido riquísimo por ese doctor. Claro. He hecho varios platos. Por ejemplo, hice los panes de mandarinas. Oh. Los panes de zanahoria. Ay, ay, ay. He hecho los champiñones. Champiñones. Los churros. Oh. He hecho la sopa.
Wow, la sopita, hermano. Sí, muy bueno. He hecho la mermelada de piña, que la has aprovechado. He aprovechado cuando hago los vinos de piña, del cristalino de piña, y me lo tomo todos los días, por eso me siento fuerte. Con el con la lecitina de soya, que es producto rico, divino. Se lo doy a mis nietos y lo mantengo fuerte y con su boquita rojita y coloradito, digo, wow. Cuánta vida y energía nos ha dado este doctor que ha llegado desde el cielo, como un ángel. Gracias. Y he hecho un sinnúmero, hermano, de comida y de plato, las hamburguesas de zanahoria con los vegetales, la sopita, carnes vegetarianas. La carne, la... ¿Cómo se llama? ¿El gluten? ¿Esto que usted prepara? Sí, sí, rico. Lo que no he encontrado es la... ¿Cómo se llama? La seta. Ay. Las setas. Tan linda que se ve cuando usted la preparó ahí. No la pude... No, sí, estaba muy... ¿Lo ha visto? Por favor. Mi nombre es Irma Fuentes Cabrera. Soy de Perú. Ahora estoy por Miraflores. La verdad, quiero agradecer a Dios primeramente y al doctor Salvador Briones y a Tía Dan por el gran privilegio que nos han dado, la oportunidad de poder estudiar esa carrera que me encanta. Sí, sí, la verdad. Y con la ayuda de Dios, ya que hago unos años, tener un restaurante y así hacer esos ricos platos que preparan ustedes. Y serán los primeros invitados, por cierto. Sería lo mejor. Qué bien, qué bueno que tienes ese deseo. Hay personas que han puesto su restaurante también, debido a las clases que han tenido.